Doncs molt bona tarda a tothom. Us ho dic en primer lloc en nom de les tres codirectores d'aquest curs de postgrau i en segon lloc en nom de Tecnocampus. El director general no ha pogut venir, li hagués agradat, i per tant jo també porto en aquests moments la representació de la institució on us trobeu, de Tecnocampus. Sigueu molt benvinguts. Ja sabeu que pel sol fet... Bueno, hi ha gent que no està matriculada, que ve per la conferència del senyor Gorriti. Els que curseu el postgrau ja sabeu que també sou estudiants de Tecnocampus, amb tots els drets que comporta ser estudiant de Tecnocampus, i alhora sou estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, oi? Perquè també obtindreu un títol propi de la Universitat Pompeu Fabra. Per tant, benvinguts en nom de totes aquestes institucions que en aquests moments jo estic representant. Aniré molt ràpid, primer perquè tinc una companya de taula que ha de marxar a disparar de Barcelona i segon perquè segur que tots voleu escoltar la conferència i no pas a mi. Per tant, una mica ràpid. Els que ja veu estar en la presentació ja veu sentir, no?, una mica de què és aquest postgrau, què preteníem. I jo en primer lloc voldria agrair moltíssim. A veure, és un postgrau pensat des de l'administració local, per directius de l'administració local. Jo crec que això és el que el fa singular i realment això és el que el fa atractiu i sobretot no que la formació surti de la gran metròpoli i s'acosti realment a les dinàmiques i als fets circumstancials que tenen les administracions locals, penso que és un primer gran valor d'aquest curs. L'ideòleg, que el tenim aquí, l'ideòleg, el promotor, potser diríem, és el propi gerent de l'Ajuntament de Mataró, és el que ens va animar de dir, home, doncs escolta'm, per què no fem una cosa amb l'escola d'administració pública i a més la universitat, no? I la veritat que això ens va enganxar de seguida. I jo val a dir que en aquells moments, jo he estat fins a l'1 de setembre la directora de l'escola d'empresa d'aquí de Tecnocampus. En aquells moments, jo diria que no m'ho vaig mirar amb reticència, però sí amb una certa prudència de dir, home, administració pública, un perfil d'administració pública, en canvi jo estic més avesada potser amb aquest perfil més d'empresa, eh? I sempre us comento, ja us heu sentit, de com la meva deriva també va anar de dir, home, no, és que són dos mons que s'han d'entendre i de copiar moltes coses un de l'altre, no? Si l'empresa en aquests moments està donant molt més valor a el que és la responsabilitat social, a les actituds més transparents, és a dir, a una manera de fer que ha estat més pròpia de l'administració pública, també és veritat, des de la meva òptica, que l'administració pública i, per tant, els seus directius també han de copiar models de l'empresa. Han de copiar aquest dinamisme, el sentiment d'innovació, de canvi. Això també és bo. Per tant, els gestors d'un i altre àmbit, jo crec que tenen molta cosa en comú. Això em va entusiasmar. I després, val a dir que... Veig que ja arriben les companyes. Que a l'hora de dissenyar aquest curs de postgrau, que ens ha costat un any, a l'hora de dissenyar-lo ha estat una feina... Clar, no m'atreveixo a dir productiva, perquè, divertida, perquè riuríeu, perquè diríeu... Però realment ens ho hem passat molt bé. Ha sigut una feina de debat. I per què no això? I per què no hi posem això? I per què no organitzem d'aquesta manera? I jo hi trobo a faltar aquests elements d'innovació. Ostres, això si ho giréssim així, penso que per afavorir la participació hauríem de fer això. Hauríem de... És a dir, han estat unes sessions que n'eren forces en les quals hem expressat allò que voldríem i que ens agradaria per nosaltres mateixes i jo crec que ens n'hem sortit. És un postgrau xulo. I jo sempre dic, quan una feina es fa i a més un s'ho passa bé fent-la, segur que el resultat és bo, perquè hi ha posat, a més de rigor i seriositat, com l'ocasió requeria, però sí que hi hem posat entusiasme, il·lusió i ganes, no? Teníem ganes de trobar-nos a veure, bueno, va, deixem el pròxim dia i parlarem d'això. Aquest és el sentiment que ara estàvem recordant abans de trobar, oi? Que estàvem dient aquí, que ha estat un plaer realment, aquí em sembla parlar en nom de les dues codirectores, de treballar en aquest projecte. Jo espero que us ho passeu igualment bé, les feines que un fa, els esforços que un fa, si a més un s'ho passa bé, segur que és molt més productiu i segur que l'output, el resultat, sempre acaba sent molt millor. Per tant, us desitjo això, que treballeu molt, que aprengueu molt, que sigueu estudiosos, molt seriosos, però
que us ho passeu molt, molt, molt bé entre vosaltres, que al fi i al cap això serà molt, molt productiu. Qualsevol cosa que necessiteu aquí a Tecnocampus, jo continuo estant de directora, de codirectora d'aquest postgrau, a mi em trobareu sempre aquí a Tecnocampus, però el vostre element de referència és un senyor que es passeja ara per allà, que és l'Ismael, que serà el coordinador d'aquest postgrau, el que us acompanyarà d'una manera molt més directa, us farà tota la feina aquesta d'acompanyament en qualsevol problema que tingueu. No obstant això, insisteixo, qualsevol cosa que vulgueu venir amb mi, qualsevol aportació que vulgueu fer, qualsevol suggeriment, qualsevol queixa, també qualsevol felicitació, per què no? No, és veritat, hem de ser... Bueno, jo a vegades estem massa acostumats a la queixa i poc al reconeixement. Per qualsevol aportació i comentari que ens vulgueu fer serà molt benvinguda. Per tant, resto a la vostra disposició, la institució resta a la vostra disposició. No cal dir que l'Ajuntament de Mataró, on se'm va parlar també el nom del gerent, que després ho farà, també a la vostra disposició, i insisteixo, a treballar i a passar-s'ho bé. I jo ja res més. Passo la paraula a la... Hola, bona tarda. Com deia, la Montse ha sigut un any de treball que hem estat fent a l'Escola d'Administració Pública i en els seus inicis, doncs, gràcies, com dèiem, al Toni Merino, però també a la Virgínia i a l'Anna Molís, que tenim aquí davant, doncs, que hem estat treballant aquestes sessions moltes vegades gairebé nocturnes, en les que hem estat, doncs, dissenyant el programa, no? Sí que partíem, doncs, del màster en direcció pública que fem des de l'escola, però l'havíem d'adaptar amb calendari i amb temps que fos un postgrau, però a més el vam voler dissenyar molt específicament per l'àmbit local, no? Perquè pensaven que en aquest sentit, doncs, aquí hi havia un buit d'espai, doncs, dintre de l'escola, de donar aquesta formació de tercer cicle adaptada en el món local, no? N'estem fent un també que va començar el juny, més adaptat a l'àmbit de Generalitat a Barcelona, ha començat amb molt bon peu, realment compartiu alguns docents, però alguns són específics també només per al món local, però de moment estan molt, molt contents, no? Teniu divendres una sessió de cohesió de grup, com deia la Montse, us ho heu de passar bé, a part d'aprendre i treballar, que amb un postgrau i amb títol universitari, doncs, hi ha una feina darrere important, però per nosaltres el propi grup és una de les claus del postgrau, no? Que cohesioneu entre vosaltres i que entre vosaltres construïu aquesta xarxa de comandaments i de directius del sector local, no? I si hi ha gent que no és de l'àmbit local, ara ja em sembla recordar que hi ha hagut últimes incorporacions a Diputació, que penso que també poden aportar coneixement d'altres dimensions, no? Els nivells d'administració, que sempre és bo conèixer i compartir. I res més, des de l'Escola d'Administració Pública, també donar-li les gràcies al Miquel, que es fa uns viatges encantadors per nosaltres, que ve molt aquí a Catalunya a veure'ns, ja ens entén el català i comparteix amb nosaltres la seva saviesa amb tots els temes de gestió pública, que penso que són importants, i us recomano que llegiu el seu últim article publicat a la revista basca de l'IBAP, no? IBAP? Sí. Per tal de seguir amb el tema que avui és molt interessant que us plantejarà. Passo la paraula, això, benvinguts en nom de l'escola, a la Virgínia, que està a l'Ajuntament de Granollers en aquests moments, però també és... Ai, de Sabadell. Jo vaig ajuntant noms. A l'Ajuntament de Sabadell, disculpa, de directora de coordinació... Sí, de recursos humans. De recursos humans i coordinació, i que és la tercera pota de direcció del postgrau. Gràcies, Virgínia. Bueno, bona tarda. Ja per finalitzar, presentar-vos avui amb molt de gust el ponent de la sessió inaugural d'aquest postgrau que tant ens il·lusiona avui estrenar. Dir-vos que, bueno, que us portem una persona que per les persones que treballem a Recursos Humans i en l'àmbit d'organització és tot un referent, una persona que, bueno, doncs, ja que aprofitant que nosaltres, o jo en particular, estic especialitzada en aquest àmbit, ens feia molta il·lusió que pogués començar aquesta sessió inaugural. Ell és Miquel Gurriti, que és actualment el responsable de recursos humans del govern basc, però també és doctor en psicologia i és expert en organització i recursos humans a les administracions públiques. Dir-vos que
realment les seves intervencions, les seves aportacions per a l'àmbit en el que nosaltres treballem s'han convertit en un referent i en una manera de diguéssim, donar-nos a llum a vegades en un àmbit en què a vegades costa molt trobar-la. I la sessió d'avui, que ell tractarà sobre la innovació en la selecció, creiem que és un tema clau per començar aquest postgrau, en el sentit que penseu que estem en un dels grans reptes de l'administració, que és preparar i obrir les portes al relleu generacional de gran part de la meitat de les plantilles que actualment estan treballant, i per tant ens semblava un tema doncs, especialment diguéssim, apropiat per començar un postgrau que està pensat per a directius i per a persones que vulguin assumir funcions directives a l'administració pública i sobretot per a persones que estiguin molt a la trinxera, perquè tots estem a les trinxeres de l'administració local cada dia. I, per tant, està pensat des d'aquesta lògica que us sigui útil, que tingueu un aprenentatge amb eines i també, sobretot, guanyeu en perspectiva i en visió estratègica i que en sortiu doncs, realment reforçats com a persones i com a responsables dels vostres àmbits del que és a través d'aquest postgrau. Sense més, us deixem amb el Miquel. Sí, jo m'he deixat de dir una cosa, que sempre parlo de la gent que hem estat treballant i em descuido la gent del meu equip. I aquí tenim a la Tània Fernández, que és la cap de servei, i la Marta Camps, que us haureu escrit molt amb ella, són les companyes del meu equip que han fet possible també aquest postgrau. Gràcies. Sí, lo primero que quiero hacer es agradecer a la escuela y al Ayuntamiento de Mataró por esta oportunidad y al Tecnocampus por haberme invitado. Como ha dicho Eulalia, lo que yo les voy a contar hoy está recogido en una ponencia que acaba de publicarse en la Revista Vasca de Organización y Gestión de Personas. Y, en principio, todo lo que yo voy a decir o está allí, y aunque creo que con el tiempo que tengo les puedo decir alguna cosa más, ¿no? Y, sobre todo, algunos ejemplos o links que voy a poner a aspectos concretos. En la ponencia, aunque pone innovación en selección en la original, aquí pone innovación en selección desde la evidencia empírica y las nuevas competencias. Es decir, el objetivo es hablarles de innovación, pero con algunos determinismos. Es decir, innovar sí, pero hay algunas limitaciones que la propia ciencia ya ha establecido y a las cuales debemos de someternos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No innovar en vacío, sino innovar con algunos criterios que están probados, ¿no? Y luego las nuevas competencias, que este es un aspecto para los psicólogos del trabajo de las organizaciones, como soy yo, que nos preocupan mucho porque se nos está rompiendo el esquema clásico de los perfiles de los puestos y nos están apareciendo unos nuevos constructos muy interesantes y muy difíciles de medir, es un gran reto, pero que los propios trabajos y sus evoluciones están generando. ¿De acuerdo? Y sobre estas tres partes, primero voy a explicar cuáles son las sanciones que en principio la investigación científica ha establecido. Luego voy a hablar de los nuevos puestos y las nuevas competencias, es decir, tanto la propia tecnología como las propias demandas de la ciudadanía están generando nuevos puestos de trabajo que, en definitiva, son los objetivos de la selección, es predecir los desempeños en estos nuevos puestos, ¿no? Y luego, sus competencias. Y a partir de los criterios esos establecidos, juzgar cuáles son los avances que tenemos en innovación en selección. ¿Vale? Este es el planteamiento general de la conferencia. Bien, cuando hacemos selección, siempre que hacemos selección, tenemos que buscar dos valores. Una es la eficacia y otra es la igualdad. Imagínense ustedes que llevan 10 años trabajando en una persona y es una persona excelente trabajando. Y hay un proceso selectivo para seleccionar a personas a ese puesto. ¿Por qué? Porque él o ella es un interino. ¿De acuerdo? O vamos a salirnos de la administración. Está en una administración pública o está en una empresa privada, perdón, y conocen a una persona cuyo desempeño es excelente y quieren hacer un proceso selectivo. Si ustedes saben que la persona que está trabajando y ustedes tienen conocimiento de sus desempeños puede hacer perfectamente su trabajo y deciden seleccionarle, habrán cumplido con uno de los valores, la eficacia. ¿De acuerdo? O sea, la eficacia es seleccionar o predecir que una persona va a hacer un determinado trabajo y ustedes tienen datos por desempeños previos de que es muy buena persona haciendo ese tema. Cumplen con la eficacia. Lo hará bien y lo hará bien seguro. Pero claro, el problema que tenemos es el segundo, que es la igualdad.
todas las personas que enfrentan el proceso selectivo tienen la misma línea de salida, tienen las mismas posibilidades de demostrar lo que son, bien o porque en las pruebas tienen todas las mismas posibilidades de contestar, o bien porque el aprendizaje que han producido en las pruebas prácticas están en una distinta línea de salida. Este segundo principio es esencial, ¿de acuerdo? Entonces, mucha gente coincide que mientras el primero esté cumplido, el segundo lo podemos maquillar, ¿de acuerdo? Pero muchas de los aspectos fundamentales de lo que es la jurisprudencia en relación de selección se fijan más en el segundo que en el primero. Pero en cualquier caso, estos dos valores son los que siempre tenemos que tener en la cabeza. ¿Cuáles son los criterios de cualquier proceso selectivo? La primera es que nadie que debería estar dentro esté fuera y que nadie está dentro que debería, al revés, y nadie que está fuera que debería estar dentro, y al revés, ¿no? Los falsos positivos y negativos. Esto es muy importante. Por ejemplo, se está criticando bastante los procesos de oposiciones grandes, de muchos meses de estudio, etcétera, donde la gente invierte mucho tiempo y dinero y no todo el mundo se lo puede permitir. Esos procesos selectivos no está demostrado que sean malos. Lo que está demostrado es que probablemente están generando falsos negativos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, independientemente de que pueden ser eficaces, estamos incumpliendo el segundo también de la igualdad. ¿Por qué? Pues porque personas no tienen las mismas posibilidades y no tienen las mismas probabilidades, ¿no? Estos son los criterios de éxito. Bien, modelos de predicción. Hay dos modelos y aquí volvemos con el planteamiento que tenemos en las administraciones. No sé si ustedes tienen muchos niveles de interinos, pero nosotros tenemos enorme, por lo menos en la administración nuestra tenemos más de un 50% de personas interinas. Vale. Cuando ustedes se enfrentan todo proceso selectivo, lo hacen desde dos modelos. Primero, porque tiene hará, porque tiene determinadas características, las cuales medimos, que son lo que llamamos el perfil, y tiene unos contenidos cuya medida nos determina el desempeño. Por lo tanto, si los tiene, es probable que lo haga y lo haga bien. ¿De acuerdo? Porque medimos el perfil. Pero claro, también hay otro modelo, y es porque ha hecho, hará. Porque hizo, hará. Ha hecho bien y hace varias veces, probablemente lo haga muy bien. ¿De acuerdo? De hecho, en teoría, el modelo de generalización es el que más seguridad tiene de ejecución. En eficacia, no en igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿bajo qué punto de vista tienen ustedes que hacer un diseño selectivo o innovar en selección? Pues depende. Si ustedes tienen desempeños previos y los tienen constatados, a lo mejor pueden hacer el planteamiento de por qué hizo hará. Pero ¿están cumpliendo con todas las personas que se presentan a un proceso selectivo porque todo el mundo ha tenido posibilidades de mostrar? Bueno, esto es un juego con el que hay que andar. Muchas veces no pueden utilizar el por qué hizo hará, no siempre por razones de que no todo el mundo ha tenido posibilidades de demostrar, sino porque es muy caro. Imagínense una oferta pública de empleo que hay 3.200 personas. ¿Cómo pueden hacer ustedes una serie de pruebas que estén midiendo el por qué hizo hará? Que son pruebas prácticas. Es imposible. Luego es mucho más fácil que pasen ustedes pruebas de conocimientos, las cuales se corrigen mediante un lector óptico y se pasan a muchas personas. Eso está utilizando el primer modelo, el porque tiene hará. ¿De acuerdo? O sea, que son las circunstancias de la medida y el conocimiento que tenemos de los candidatos los que nos van a determinar cuál es el modelo que vamos a utilizar o la mezcla de los dos. O si en el proceso selectivo al principio empezamos con un modelo y terminamos con otro. Típico. Porque si, por ejemplo, tenemos mucha gente y queremos hacer una primera criba, probablemente tenemos que utilizar un modelo de por qué tiene hará. Hacemos una gran criba con conocimientos y en las últimas fases de un proceso selectivo podemos pasar entrevistas, que si las hacemos bien, le preguntamos cuáles son los desempeños previos. ¿De acuerdo? Luego, la mezcla de los dos modelos puede ser uno de los planteamientos más exitosos que podemos tener. Pero la naturaleza del contenido de la medida y la información que tenemos de los candidatos nos condiciona el propio diseño. También el dinero, puesto que las pruebas prácticas son bastante más caras que las pruebas de conocimientos. ¿Qué predecir? Esto es inapelable, el desempeño. Lo que hay que predecir es que
alguien va a hacer algo de una determinada manera. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes hacen evaluación de desempeño? La siguiente, ¿cuántos de ustedes hacen análisis de puestos de trabajo y saben cuál es el desempeño concreto que quieren predecir? ¿El desempeño solamente es de tarea o es desempeño en formación? ¿La formación forma parte de un proceso selectivo? Es decir, dice ahí, ¿desempeño en tarea, en contexto o en formación? Normalmente, el objetivo que tenemos siempre en un proceso selectivo es que alguien aprenda de predecir que alguien va a hacer algo. Tenemos el desempeño de tarea. Bien, pero el desempeño de tarea normalmente es, imagínense ustedes que tienen un puesto técnico. La mayor parte de la gente que hace o desempeña tareas técnicas elabora informes. Típico. Bien, ¿cuáles son los criterios de desempeño de alguien que hace informes? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos medir en alguien que hace informes? Si tenemos la tarea y sabemos cuál es su criterio de desempeño, su criterio de éxito, y lo tenemos identificado, son informes, por ejemplo, expedientes sancionadores, ese elemento y los criterios de éxito de ese desempeño son los que nos deben de decidir cuáles son las pruebas que tenemos. Pero imagínense que además del proceso selectivo entran en una fase de formación. Después de la OPE, entran en una fase de formación en la escuela o en otro sitio. Y esa fase formativa es selectiva. ¿Cuál debe ser el objeto de la OPE? ¿Que hagan tarea o que sean capaces de aprobar la formación de la escuela? ¿Vale? Entonces, es el desempeño el que identifica cuáles son los contenidos y la secuencia selectiva. Normalmente, cuando hacemos un diseño de una OPE, pensamos en la secuencia de la prueba en función de los candidatos y de las circunstancias sociales y de negociación sindical que hemos tenido. Cuando realmente el contenido selectivo viene desde el desempeño y desde la estructura que sea más acorde en función de lo que queremos predecir. Luego, la secuencia selectiva más correcta es qué debe de hacer y qué significa hacerlo bien. ¿Qué debe de saber hacer para hacerlo así de bien? ¿Qué debe de saber para poder aprenderlo? ¿Y cuáles son sus capacidades para poder aprender también esos conocimientos? ¿De acuerdo? O sea que, en ausencia de conocimiento real de los desempeños críticos o importantes de un puesto de trabajo, el diseño selectivo se queda en una abstracción demasiado alta. Esto también es innovar. ¿De acuerdo? Pero claro, sin saber cuáles son las tareas fundamentales de un puesto de trabajo y sus criterios de desempeño, el proceso selectivo normalmente adolece de lo que es su capacidad predictiva. Pero hay más desempeños que el de tarea. Es el desempeño contextual, que se llama. Son aquellos catalizadores del desempeño de tarea, aquellas cosas que facilitan o dificultan el desempeño. Por ejemplo, la investigación dice que hay tres variables fundamentales, que es la ayuda a compañeros o el clima, la vinculación y el desempeño más allá del puesto. Esto no es desempeño en sí mismo, es aquello que acompaña al desempeño. Son personas que facilitan, por ejemplo, que otras personas o el clima de trabajo sea bueno, y hay personas que lo dificultan. O hay personas que no tienes por qué decirles qué es lo que tienen que hacer, puesto que se adelantan y tienen iniciativa a la hora de proponer determinadas cuestiones para hacer. O hay personas que, digamos, su trabajo lo tienen introyectado y no solamente se limitan a cumplir con su horario y que tienen curiosidades más allá del puesto. Bien, para que veamos de qué estamos hablando, la investigación dice que el desempeño de tarea es el 80% del desempeño y el desempeño contextual el 20%. Los desempeños de tarea están predichos fundamentalmente por los conocimientos, las aptitudes y las destrezas. Y el desempeño contextual está predicho por la personalidad. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con el desempeño contextual y con la personalidad? Son muy importantes porque el desempeño contextual, si ustedes tienen una persona que es muy simpática, muy simpática, muy simpática y le tienen que evaluar su desempeño, que es malo, les va a costar evaluar mal. Produce halo, contamina el desempeño de tarea. Y si tienen una persona que es muy mala, muy mala, muy mala y hace muy bien su trabajo, probablemente le evalúe el negativo si lo tuvieran que hacer. El problema del desempeño contextual, aunque es un 20%, es un elemento muy contaminador de la evaluación, si la evaluación no está diseñada para diferenciar ambos planteamientos. Vale.
Entonces, cuando medimos personalidad en una prueba selectiva o en un diseño selectivo, ¿cuál es nuestro objetivo? El segundo, el desempeño contextual. Cuando medimos conocimientos, aptitudes y destrezas, pretendemos medir el primero. ¿De acuerdo? Bien. También les he dicho antes que hay procesos selectivos. Nosotros al principio lo teníamos en su momento, ahora ya no lo tenemos, pero hay muchas administraciones que tienen procesos formativos después de sus OPEs y suelen ser interesantes y a mí me parecen válidos. Y me parece que un proceso formativo que sea selectivo también es un proceso selectivo, también forma parte del proceso selectivo, puesto que hay selección allí donde hay decisión selectiva. Pero tiene un problema que el proceso formativo sea selectivo, y es que cuando una persona aprueba una OPE y entra en un proceso de formación, el 80% de las veces nadie suspende en los procesos formativos. Nadie. Y entonces, si el proceso en sí mismo no es discriminador, no es bueno selectivamente. ¿Vale? En teoría, si ustedes tienen un proceso en la que hay una OPE y después hay una fase formativa que tiene características selectivas, el objeto de la OPE no es predecir el desempeño, sino es predecir el aprendizaje. ¿Me entienden? Luego, si es así, y además es una razón, no le puedes desechar a alguien para que sea empleado público midiéndole una cosa que se la vas a enseñar. Luego, es la formación el criterio selectivo de un proceso selectivo que tiene dentro de su proceso selectivo la propia formación. ¿De acuerdo? Estos son aspectos técnicos de la propia teoría que ahora mismo en muchas administraciones son innovación, cuando en realidad no lo son. ¿Vale? Es pura técnica. ¿De acuerdo? Aquí viene la madre del cordero. ¿Qué es la validez en selección? Comprobar la predicción. Porque todo proceso selectivo es una predicción. Yo predigo que alguien que tiene esta nota o que ha quedado en este ranking en la propia prelación de la gente que se ha presentado va a hacer. Pero ¿cómo demuestro yo que quien ha salido con una determinada puntuación o en un determinado nivel de la prelación realmente ha hecho? ¿Cómo puedo validar un proceso selectivo sin desempeño? Las administraciones públicas que no tienen evaluación de desempeño no han podido correlacionar las puntuaciones de selección con su desempeño. Es lo mismo que decir que sus procesos selectivos no están validados, no están demostrados que son válidos. ¿No? Bien, y ustedes me dirán, ¿y entonces en España no hay ningún proceso selectivo de las administraciones públicas que estén validados? Pues la mayoría no, hay excepciones, pero muchos no. Porque no, simplemente porque no hay desempeño. Entonces, el desempeño realmente es la prueba del 7 de la selección, pero en recursos humanos la mayor parte de las cosas que hacemos es predecir respecto de las personas. Y si no hacemos evaluación de desempeño, no comprobamos esas predicciones. Para que vean de qué estamos hablando, normalmente los psicólogos del trabajo de las organizaciones comprobamos esa relación mediante lo que son covariaciones, ¿no? La medida de la correlación, que se expresa de esta manera. Si ustedes aquí tienen las pruebas de la OPE, todas las pruebas que han tenido en su proceso selectivo, ustedes están midiendo en la circunstancia de la medida, y es que tienen tanta gente delante y le miden lo que les pueden medir en función de lo que quieren predecir y de la información que tienen de los candidatos o de la que pueden obtener en ese momento. Pero eso es una manifestación en predicción de un constructo, que es la eficacia. Si quieren ustedes comprobar que esto ocurre, tendrán que medir aquí. Es el desempeño, que son dos manifestaciones del mismo, perdón por el palabra, constructo, que es la eficacia. Se manifiesta así. Ven ustedes, puntuaciones de la de abajo son las puntuaciones de la OPE y de la I son las puntuaciones del desempeño. Y cada puntito de estos es una persona. Cuanto más se separan de la línea, menor es la correlación. Cuando baja de 0,31, el proceso es selectivo, no es válido. Pero claro, si yo no he podido generar esta I, ¿cómo puedo producir esto? No puedo. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, en psicología del trabajo de las organizaciones,
En otros países este tema está establecido y, en, por ejemplo, en Estados Unidos, básicamente por el tema del Acta de Derechos Civiles, hay una comisión que cuando un 25% de gente de una raza o etnia o algún aspecto característico de un grupo se presenta a un proceso selectivo, les obligan a validar su proceso selectivo. Y el umbral es este. Tiene que tener un coeficiente de correlación superior a 0,31 para que se lo den por válido, si no es ilegal. En España no tenemos esto así de concreto, pero tenemos un artículo 14 de la Constitución que dice que nada que no sea, que por razones que sean distintas, que tiene que ser por razones que no sean ni por raza, ni por sexo, ni por cultura, ni por religión, ni por nada. El artículo 14, desarrollado técnicamente, podemos llegar a un planteamiento de que todo proceso selectivo debe demostrarse que es válido y porque no tiene ninguna otra razón que aquellas cosas que son exigidas por el desempeño. ¿Esto también parece innovación? Pues no lo es. Esto es viejo. ¿De acuerdo? Y el umbral, quédense con ese 0,31. ¿Vale? Por ejemplo, en validez va de más 1 a menos 1. ¿Menos 1 qué significaría? Que muy bajo en selección salía muy alto en desempeño. ¿De acuerdo? Pero este índice de validez es, digamos, la prueba del 7 de todo proceso selectivo. ¿Cuál es el índice de validez de una prueba? ¿Cuál es el índice de validez de un proceso selectivo? Sin desempeño no lo sabemos. No lo sabemos en nuestra circunstancia. ¿Vale? ¿Qué es un perfil? Este es uno de los temas que cuando empezábamos a estudiar psicología, a nosotros nos parecía que el perfil era como el demiurgo, era como una cosa. ¿Qué es el perfil? ¿No? Entonces, básicamente el perfil es un sistema de predictores. Cuando hablamos sistema, queremos decir que son esos y no otros. ¿Vale? Ahora les he dicho yo en la introducción de la conferencia que los nuevos puestos y las nuevas realidades de que las ejecuciones ya son más líquidas y no son tan concretas, nos está llevando a que esta estructura del sistema de predictores se nos empieza a poner en solfa. ¿Vale? Ahora les voy a explicar por qué. Pero cuando digo sistema de predictores, quiere decir que todos sus constituyentes son distintos y cuando actúan en conjunto son mucho más que su suma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aptitud, capacidad para aprender, poder. ¿Cuál es la aptitud de las aptitudes? Pregunta. Ya les adelanto. Hay 52 aptitudes diferenciales y una única que las subsume a todas. Una única. La más importante. Aptitud es capacidad para aprender, luego se la digo, no se preocupen. Aptitudes es la capacidad para aprender, poder. Conocimientos son los conceptos, lo que es memorizable y verbalizable. Y además, por el hecho de aprenderlo memorizado y además por generar un marco de referencia en el que al estudiarlo se están estableciendo, digamos, limpiando incoherencias y genera marcos de referencia coherentes. Esos son los conocimientos. El otro día había una crítica respecto de todos los procesos selectivos memorísticos, de que la memoria no vale para nada y que porque hay muchas de las cosas que se pueden aprender están en el ordenador y varían constantemente, etcétera. Bueno, pues les diré que la inteligencia está compuesta en tres de sus cuatro partes por memoria. ¿Vale? Luego, yo rompo una lanza por la memoria medida en procesos selectivos. Lo que pasa es que a lo mejor no hace falta tanta, ¿vale? Pero sí medirla. Entonces, ¿necesitamos medir conocimientos en un proceso selectivo? Inapelablemente. ¿Por qué? Primero, porque tenemos que quitarnos a gente en procesos masivos. Y segundo, porque necesitamos asegurar un marco de referencia común dentro de un proceso de puestos de trabajo. ¿No? Estábamos hablando en la comida con el famoso método que se suele utilizar versus seguridad jurídica, ya aprenderá, ¿no? Claro, el ya aprenderá es un tema muy caro para la administración. Se suele usar, ¿eh? Y las destrezas. ¿Qué es una destreza? Es una forma estandarizada de resolver un problema. Ustedes van a esquiar la primera vez y utilizan hasta las orejas. Según va bajando más veces y van eliminando músculos hasta que llegan a utilizar los mínimos. ¿Por qué? Porque es una forma estandarizada de resolver el problema de esquiar. ¿De acuerdo?
conocimientos con actitud con C y con tiempo de entrenamiento genera destrezas, formas estandarizadas de resolver un problema. Bien, ¿cuál es la forma no estandarizada de resolver un problema? Cuando no has tenido tiempo para generar la destreza. ¿Cuál es la aptitud de las aptitudes? La inteligencia. Ya lo siento. Es que la inteligencia tiene muy mala fama. Si ustedes le preguntan, y yo lo hice en su momento, ya no lo volví a hacer, pero si ustedes le preguntan a la gente cuánto de inteligencia hace falta para tu puesto de trabajo, ¿qué creen que responden? Que, dígame. ¿Cuánto creen que pones? ¿Cuánto de 1 a 10 cuánto crees que hace falta para tu puesto de trabajo? No, la gente pone normalito. La mayor parte de la gente pone normalito. Bien, pues la inteligencia es la forma no estandarizada de resolver problemas. Y la forma estandarizada de resolver problemas son la aptitud con conocimiento y tiempo de entrenamiento, que es la destreza pura. Bien, cuando nosotros tenemos identificadas las destrezas, es que porque nos emanan directamente de aquellos comportamientos laborales relevantes de un puesto de trabajo. Todo comportamiento laboral relevante, que es una tarea importante, lleva asociada una destreza que debemos de saber, puesto que es el objetivo del aprendizaje. El objetivo de un aprendizaje es que alguien adquiera una destreza. Y no tiene sentido mandarle a alguien a que aprenda algo que ya sabe. Luego, todo proceso formativo es un cambio planificado para adquisición, retención y transferencia de conocimientos para el desempeño eficaz de tareas. Ese es el objetivo de la formación. Y el contenido de la formación es los conocimientos. Luego, formación que no tiene como objetivo destreza es una formación mochilera, que llamamos, para el siguiente concurso, ¿no? Pero su traducción a ejecución es difícil. Entonces, y si yo no sé la destreza, ¿cómo puedo saber cuál es mi sistema de predictores? Si yo no sé que tengo que predecir esa destreza o esa ejecución concreta, ¿cómo puedo hacer el sistema de predictores? Bueno, y me queda otra, que es la del desempeño contextual, que es la personalidad, querer hacer. Imagínense ustedes lo siguiente, alguien tiene gran inteligencia, ha estudiado mucho para la OPE y además sabe hacer, pero no quiere. Es como un jaguar en un garaje, ¿no? Esta vez conocido, ¿no? Entonces, el aspecto de la personalidad es como, digamos, lo que le da la tonalidad a todo. Lo que alguien, cuando estamos hablando de comida también, el tema del liderazgo y la capacidad de motivar a las personas, ¿no? Hay personas que son más difíciles de motivar, también se les conoce como gandules, pero las personas que tienen grandes capacidades y que no están motivadas para realizar, no tienen curiosidad, etcétera, no estamos hablando de las tres primeras, estamos hablando de la última. Y lo que nos pasa en psicología del trabajo de las organizaciones es que la personalidad es un elemento trascendental, pero tenemos problemas para medirla. Pues ya se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque utilizamos cuestionarios autorreferenciados, hablando de nosotros mismos. Bien, pero la personalidad es absolutamente fundamental. Si yo les digo a ustedes, díganme tres características de una persona de su trabajo que les caiga bien, piénsenlas y ya verán cómo la mayoría de las características se refieren a la personalidad. Y si les digo tres características de alguien que les caiga mal, me dirán tres características probablemente de personalidad. Son trascendentes. La mayor parte de nosotros, los elementos fundamentales con los que decidimos cómo nos relacionamos con alguien o no, tienen que ver con la personalidad. Este es el gran reto que tenemos nosotros en nuestra ciencia, que tenemos un elemento trascendente que nos está dando correlaciones bajas en los estudios de selección, en los estudios de validez, y sabemos la trascendencia que tiene. Y ahora, con los aspectos de creatividad, innovación, etcétera, pensamientos innovadores, etcétera, la personalidad está cogiendo auge y tenemos problemas de su medida. Eso es lo que les quería decir antes, con que se nos está diluyendo el sistema de predictores. Tenemos aquí un gran, enorme reto. Luego les voy a obligar a algunas cosas que ya está, digamos, la investigación concretando. ¿De dónde se obtiene un perfil? Del análisis del puesto de trabajo. No hay otra. Hay que analizar los puestos de trabajo orientados
al trabajador, que son cuáles son los conocimientos, las aptitudes y las destrezas de un puesto de trabajo. Los conocimientos nos vienen preguntándoselo a las personas que dicen cuáles son los conocimientos que hacen falta para tu puesto de trabajo. Las personas hablan, no siempre lo hablan en un orden correcto, ni siempre con el mismo nivel de abstracción. Digamos, ese proceso taxonómico lo tenemos que hacer los analistas, ¿no? ¿Cuáles son las destrezas? Esas también las tenemos que sacar en entrevista. A las personas les cuesta mucho llegar a decir cuáles son las cosas que saben hacer. Les cuesta mucho verbalizarlas, les cuesta mucho concretar también su nivel de abstracción y el hecho diferencial entre una destreza y otra. Les cuesta, para eso tenemos que ayudar nosotros, en saber preguntar. Y referente a las aptitudes, sabemos que hay 52 aptitudes. Bien, hay gente que se dedica a esto. Entonces, los americanos concluyeron que había 52 aptitudes. Se llamaban Fleischmann y Quintas y llegaron a 52. Si alguno está muy interesado, me las pide, yo con mi correo y se la mandaré. Entonces, hay determinadas aptitudes que son físicas, hay determinadas que son verbales, cognitivas, etcétera, de destrezas digitales, etcétera, hay varias, ¿no? Entonces, ahí, cuando hacemos un análisis de puestos, antes preguntábamos a la gente cuánto hacía falta de cada una de las 52 aptitudes y mentían como bellacos, claro, porque la gente cuando sospecha que de lo que conteste en su puesto de trabajo va a cobrar más o menos, la creatividad la aumenta mucho. Entonces, en esa y en otra serie de cosas, ¿no? Entonces, a la hora de las puntuaciones, pues hemos intentado eliminar el planteamiento de puntuaciones. Y hacemos ahora nosotros las inferencias de cuáles son las aptitudes en función de los comportamientos laborales relevantes que nos surgen del puesto. Y en de personalidad, ahora les voy a explicar, pero también tenemos una serie de taxonomías que en función de las características que nos surgen de aquellas cosas que tienen que hacer, inferimos qué tipología de personalidad es necesaria para cada puesto de trabajo. Entonces, cuando hablamos de un análisis de puesto, lo primero que identificamos del trabajador es esto, cuáles son los componentes de su perfil. Un proceso selectivo, ¿de qué está hecho normalmente? Normalmente suele ser estas características. Primero, ¿cuáles son las bases de la convocatoria? Es decir, en las bases de la convocatoria lo que hacemos es informar del puesto de trabajo normalmente, de cuáles son los requisitos y de cómo se puntúa, ¿no? Y entonces, el objetivo de unas bases de convocatoria normalmente es reclutar, es agrupar a una cantidad de gente que le puede interesar participar en el proceso selectivo. Después de eso vienen las típicas pruebas, que es lo que la mayoría de la gente suele entender que es un proceso selectivo, los test, ¿de acuerdo? Entonces, que son los que miden los predictores de perfil. Luego está la formación, que ya les he dicho, que a veces forma parte del proceso selectivo. Y por último, está una fase que también a veces suele formar parte del proceso selectivo, que son las prácticas. Bien, en las prácticas, por ejemplo, en muchos procesos de selección de policía suele haber prácticas. Se les tiene a las personas, pues yo qué sé, trabajando de policías durante un año, ¿no? Y entonces, en ese momento, lo que están haciendo es llevar a cabo aquello que han aprendido en una circunstancia de mentoring con personas que ya lo tienen, ¿no? Y esta es una fase absolutamente esencial y muy importante, por ejemplo, para validar la selección. Porque aunque no es una circunstancia de plena libertad, es una circunstancia de mucha similitud respecto a lo que van a hacer en su puesto de trabajo. Y esto es importante. Pero no se suele hacer normalmente en las administraciones que haya prácticas en las que la decisión de ser o no ser empleado público esté condicionado al hacer en la práctica. Pero es un tema a pensar. También les digo que el proceso selectivo mejor es el más caro. ¿De acuerdo? No hay atajos. Si ustedes quieren hacer un gran proceso selectivo, tendrán que invertir pasta en él. ¿Cuándo es buena una prueba? Cuando es fiable y válida. ¿Qué significa que es fiable? Que mide aquello que mide y lo mide bien. Por ejemplo, díganme alguna prueba que sea muy fiable, que es consistente, que mide siempre igual, que dos personas observando la misma conducta o el mismo comportamiento de la prueba miden lo mismo, que en el tiempo 1 y en el tiempo 2 miden lo mismo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Si ustedes van a una farmacia y se miden la altura y les da 1,75, se van. Al día siguiente vuelven a la farmacia, se vuelven a medir,
1,75. Así durante todos los días de una semana y siempre da 1,75. El peso es fiable. ¿De acuerdo? Si ustedes miden una prueba en una entrevista y tienen 5 características a medir y ustedes le dicen una puntuación de 1 a 5 a un evaluador y da 3, otro evaluador da 5, otro da 2, otro da 3 y otro da 1, la entrevista no es fiable. ¿Vale? Así de simple. Entonces, una prueba es fiable cuando es consistente, cuando en el tiempo se mantienen las puntuaciones y cuando distintos evaluadores evalúan igual, ante la observación misma, ante la misma observación. ¿De acuerdo? ¿Dónde se sabe que una prueba es fiable? Normalmente, las pruebas traen en su propia característica comprada, ¿no?, cuál es el nivel de fiabilidad. Pero si ustedes diseñan pruebas propias o diseñan entrevistas, tienen que establecer o dar a conocer o hacer pública, mediante una medida, cuál es la fiabilidad de su instrumento. Si ustedes están en un proceso selectivo y establecen una única medida de personalidad evaluada por un solo evaluador, ¿cuál es la fiabilidad? No la saben. Bien. Válida. ¿Qué significa que es válida? Que predice lo que hemos quedado, era que se comprueba que predice lo que quiere, lo que se mide lo que se quiere medir, ¿no? Y que aquello que mide, hay dos conceptos, y que aquello que mide realmente es lo importante, ¿vale? Porque si ustedes están midiendo algo que es, la prueba mide una determinada característica que dice que mide, pero aquello que mide no es importante para el puesto, no es válida. Tiene una validez de contenido, pero no es válida desde el punto de vista selectivo, ¿de acuerdo? Son dos conceptos diferentes, ¿no? Y luego también, ¿cuándo es importante? ¿Por qué es buena una prueba? Porque no discrimina. Miren, las pruebas de inteligencia suelen tener un grave problema en cuestión de que cognitivamente suelen ser discriminadoras, ¿vale? Es muy difícil encontrar una prueba de inteligencia que no esté diferenciando por el nivel cultural de aquellas personas a las que se les pasa, ¿vale? Por ejemplo, ahora les voy a enseñar una que no tiene ningún sesgo cultural, pero muchas pruebas de inteligencia tienen sesgos culturales por dominio del conocimiento o del nivel de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Suelen ser típicas. ¿De dónde se sabe esto, cuándo es buena una prueba? Pues normalmente por el manual, como les he dicho, y luego del metaanálisis. ¿Qué son los metaanálisis? Los metaanálisis son análisis de análisis, es decir, con N's o con muestras muy grandes de personas que en distintos procesos selectivos se ha demostrado una consistencia del propio coeficiente de validez de la prueba medida en mucha gente y corregida por una serie de artefactos estadísticos. Los datos que yo les voy a dar a partir de ahora son datos de metaanálisis, es decir, de análisis de análisis, con tal número de gente y con tales correcciones que se supone que los datos son suficientemente fiables y válidos para él. Perdón. Vamos a ir ahora midiendo, hablando de cada... ¿Voy muy rápido? No, ¿me siguen bien? Vale. Yo hablo mucho, pero córtenme cuando quieran, ¿eh? Vamos a ir midiendo, hablando de cada una de las pruebas. Las primeras pruebas que se suelen utilizar normalmente son lo que se llaman pruebas de conocimiento, ¿no? Y las típicas pruebas de conocimiento son las de tipo test, en las que normalmente hay una pregunta y hay 4 respuestas. Una correcta y 3 distractores, ¿vale? Normalmente estas pruebas parecen fáciles de diseñar, pero no son nada fáciles. Y no se suelen meter los controles típicos o necesarios para diseñar estas pruebas, porque no se suele saber su índice de dificultad ni su capacidad de discriminación. Y no se suele saber, por ejemplo, todos habíamos hecho este tipo de pruebas y siempre nos parecía que había una que era verdad, otra que era muy cercana a la verdad, otra que era trampa y una que era que no. ¿No? Esto era lo típico. Bien, pues nosotros hicimos diseños de pruebas para bolsas de trabajo, que eran casi OPEs, y luego hicimos un análisis de la discriminación y la capacidad de discriminación de las preguntas y nos llevamos una sorpresa. Éramos malísimos haciendo pruebas de estas, muy malos, porque no tenían todas las preguntas el mismo nivel de discriminación ni el mismo nivel de dificultad
y no todas tenían la misma capacidad de diferenciación de personas. Y estos son elementos que hay que hacer, porque si no, no estamos siendo fiables a la hora de estar utilizando la prueba. Por ejemplo, normalmente cuando se suele decir que una corrección mecánica de pruebas de conocimiento, la fiabilidad es 1, porque la posibilidad de errar es 0. Porque una lectora óptica que corrige 3.200 pruebas en una hora, por lectora óptica es imposible que se equivoque, ¿de acuerdo? Pero puede discriminar. ¿Por qué? Porque las respuestas no tienen, de las preguntas no tienen todas el mismo índice de dificultad. Bien. Normalmente hay también otro tipo de pruebas que se llaman pruebas de desarrollo libre, ¿no? Que son clásicas, las que te ponen una pregunta y tú desarrollas, ¿no? Y vas escribiendo. En OPEs es típico que no se hagan porque hay mucha gente, ¿no? Pero en estadios posteriores de un proceso selectivo pueden usarse. También hay otro tipo de pruebas que son de respuesta corta. Cuando salimos del ámbito de la prueba tipo test de corrección mecánica, hay que hacer una cosa impepinablemente, y es tener la respuesta patrón hecha antes de la prueba. ¿Vale? Es decir, tenemos que tener escrito qué significa hacerlo bien en cada una de las respuestas, bien sea larga o bien sea de respuesta corta. Tiene que haber algo contra lo que todo evaluador esté midiendo la respuesta y sea algo en lo que se convoca a todo el mundo. En el que, si por ejemplo ustedes tienen 3 evaluadores y hay diferencias de puntuación, hay que decirle, ¿tú dónde has visto ese 5 según esta respuesta patrón? En esa pregunta, ¿por qué le pones este 5? ¿Dónde de estas ejemplificaciones de bondad ves tú el 5? Pero claro, si no tenemos eso, la cuestión es de, a mí me parece, ¿no? Yo soy experto en el tema o experta, a mí me parece, ¿no? No, pero si eres experto o experta, has tenido que participar en el diseño de la respuesta patrón. Porque si no, no hay fiabilidad interjueces. ¿De acuerdo? Y hay una característica ahora respecto de las nuevas competencias muy importante. Y es, una de las nuevas competencias que aparece en muchos de los sitios, luego lo veremos, es la capacidad de redacción. La capacidad de construir argumento mediante escritura. Claro, si nosotros utilizamos la primera, lo perdemos. Y está apareciendo que la capacidad verbal de desarrollo temático o argumental está siendo uno de los elementos fundamentales de las nuevas competencias. Claro, esto también nos puede orientar a otro tipo de pruebas, aparte de las de tipo test. ¿Vale? Bien, aquí pone tiempo limitado y no corto. Normalmente, en las pruebas de tipo test se da un tiempo corto y las pruebas que están más de desarrollo se da más tiempo, ¿no? Pues yo qué sé, puede ser. Nosotros solemos dar 50 o una hora si son pruebas de desarrollo, ¿no? ¿Cuál es la validez predictiva? 0,48. ¿Se acuerdan del umbral? 0,31. ¿Vale? 0,48. Y hay cuidado con esto, porque el 0,48 no significa que la capacidad de predicción es un 48%. ¿Vale? Porque correlación no significa causalidad. Si ustedes quieren saber cuánto del desempeño predice una prueba por su índice de correlación, perdón por el tecnicismo, lo tienen que elevar al cuadrado, ¿vale? Lo que se llama el coeficiente de determinación. Pero no es puro, porque las pruebas se mezclan entre sí, ¿vale? Entonces, la fiabilidad 0,80. Luego, las pruebas de conocimiento tienen una validez buena, supera el 0,31, y tiene una fiabilidad buena porque supera el 0,70. La fiabilidad tiene que superar un umbral de 0,70. ¿Vale? Entonces, digamos que estas son pruebas que se pueden usar. Pruebas prácticas. ¿Cuáles son las pruebas prácticas? Aquellas en las que lo que se les pregunta o se les manda hacer tiene una fidelidad física muy grande con lo que van a hacer. ¿Vale? Si, por ejemplo, a una persona que en un puesto de trabajo elabora informes, ustedes le piden en una prueba práctica que elaboren un informe, de lo que sea. ¿Vale? Ahora les voy a enseñar una prueba que yo diseñé para un puesto de responsable de organización, de este último concurso de traslados que ha ocurrido en el gobierno. Perdón por la letra, perdón por el texto, pero se lo voy a resumir. Este es un caso en el que
es un responsable de organización que se lo resumo. En Euskadi se aprobó la ley del local hace poco, hace un año así, ¿no? Se aprobó. En esa ley hablaba de un registro de entidades locales, ¿no? Entonces, al responsable de organización se le dice que diseñe el registro dentro de la Dirección de Relaciones con la Administración Local y Registros Administrativos. ¿Bien? Entonces, se les pone todo el caso, se le va diciendo todo el tema, se le da un contexto, se le dice cuáles han sido las decisiones que en el ámbito estratégico de la Dirección de Función Pública se han tomado, etcétera, y se le pide que diagnostique, que haga un diseño organizativo de plasmación en la RPT y se le dice cuánto vale cada casa, ¿vale? Entonces, tanto es así, tan práctica es esta prueba que la directora de esa dirección me dijo, pero este es un caso real. ¿Es del anterior al que estaba yo? Y no era, ¿de acuerdo? Pero la fidelidad física entre lo que se le pedía y lo que iba a hacer era muchísima, prácticamente fundamental respecto de un comportamiento laboral relevante que la persona que va a ese puesto va a hacer. ¿De acuerdo? ¿Con qué hice yo el diseño de esta prueba práctica? Con un manual que tienen ellos de cuáles son las cosas que le piden a las direcciones cuando les dicen, hazme una propuesta de diseño que yo voy a ver cómo cumples determinados aspectos para que se introduzca o no la modificación en la RPT. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tienes que hacer? Primero, tienes que conocer el puesto al que va, tienes que conocerlo bien, tienes que buscar una situación en la que la persona va a demostrar, mediante el desempeño de esa prueba práctica, todas sus posibilidades como ejecutor o ejecutora del puesto y tienes que plasmarlo ahí. Bueno, pero independientemente de la prueba, que es todo esto era contexto, y aquí viene cómo se puntúa y cuánto vale cada una de las cosas, hasta aquí la persona lee la prueba. Hasta aquí, ¿vale? Entonces le dices, bueno, lee, entérate bien de qué va. Hay personas que cuando leen esto ya se levantan y se piran, ¿no? Pero ahí no, pero hay gente que no, hay gente que se queda. De hecho, aprobaron dos. De cinco, aprobaron dos. ¿De acuerdo? Pero a lo que voy es a lo siguiente. Esta era la respuesta patrón. En cada uno de los sitios se decía lo que debía de decir, ¿vale? Y además, en la última parte, se decía qué era aprobado, 20 puntos, qué era sobresaliente, etcétera. Se dejaba claro cuáles eran las circunstancias, los anclajes, las ejemplificaciones de bondad o de no, ¿de acuerdo? Para que las personas pudieran puntuar, si estaban cinco personas puntuando, puntuaban en función de esto. Luego se medía su grado de fiabilidad interjuezas y daba alta. Bien, ustedes me dirán, vaya curro. Claro, pero es que el objetivo es predecir bien y resolver el litigio ante el juzgado. Porque, claro, nos van a llevar allí. Personas que llevan en la administración muchos años, que consideran que saben hacer muy bien y que los procesos selectivos que se les hacen no corresponden realmente con aquello que se está pidiendo. Y nosotros teníamos que preocuparnos de que el diseño de la prueba se lo íbamos a enseñar a un juez y le íbamos a decir, mire, esta prueba ha venido de este análisis de puesto, de estas tareas críticas, de estos elementos de bondad de la ejecución, de esta circunstancia real de la ejecución en este momento y con esta respuesta patrón, cuya fiabilidad entre cinco personas ha superado el 0,70. Y el juez, ¿qué nos dice? Pues chapó. ¿Qué ocurre? Que hay que currar mucho. Así de claro, pero lo que les he dicho antes, el mejor predictor es caro. Pero ¿cuándo pasamos esto? Aquí no lo pasamos con personas que van a entrar en la casa, porque eso no lo pueden saber, porque eso se lo vamos a enseñar, o es fruto de un proceso largo. ¿Quién se presentó a estos puestos? Gente que ya estaba desempeñando estas tareas en puestos de organización en la casa. Luego, lo que estábamos haciendo era una constatación de desempeños que ya tenían. ¿Qué además tiene de bueno esto? Que la persona que está sufriendo la prueba, lo que ve es que aquello en lo que se le está midiendo es algo que hace o va a hacer, con lo cual hay validez aparente, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona se siente bien tratada. La circunstancia de
el punto de vista del evaluado es muy importante para la propia credibilidad del sistema. Es uno de los aspectos importantes. Bien. ¿Qué ocurre aquí con el... los criterios de corrección son los criterios del desempeño, lógicamente. ¿Por qué estaba bien eso? Porque ya sabíamos por qué estaba bien. Sabíamos que era hacerlo bien y a qué se parecía. Por eso podemos hacer la respuesta patrón. Si no, no la podemos hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está en rojo acotamiento del dominio? Porque yo medí una de las cosas, pero a lo mejor tiene que hacer 10. ¿Y las otras 10? ¿Vale? A lo mejor tengo que pasar 2 pruebas prácticas, pero los agoto, los mato, ¿no? Después de esta. Luego, mi reto como diseñador de selección, ¿cuál es? Meter en una prueba práctica la mayor parte de los comportamientos laborales del puesto. Diseñar de tal manera que esté convocada muchas de las cosas que están implícitas en la mayor parte de las actuaciones de la persona del puesto. Pero sigue teniendo el problema del acotamiento del dominio. Pero ahora vamos a ver los datos que dice la validez. 0,54. El otro era 0,48, los conocimientos. Esta sube a 0,54. Pero estos señores de aquí, en el mismo año en el que estos señores dijeron que era 54, con otro metaanálisis, lo he puesto en rojo porque nos ha fastidiado, lo bajan a 0,33. Bueno, habría que ver. Yo estoy seguro que la prueba que diseñé yo pasa el 0,54, ¿vale? Pero no he hecho el estudio. Pero sigue siendo bastante válida, ¿de acuerdo? ¿Qué problema tiene? El acotamiento del dominio y que solamente se puede hacer en procesos o estadios finales o cuando haces concursos de traslados, porque esto no lo puedes poner en una OPE de entrada, ¿de acuerdo? Fiabilidad, de 0,70 a 0,80. A mayor fidelidad, mayor fiabilidad. Claro, cuanto más se parece a lo que va a hacer y cuanto mejor es la respuesta patrón pareciéndose a lo que va a hacer, la gente evalúa mejor, ¿de acuerdo? Cuanto más inferencia le pides que haga a gente, porque menos se parece a lo que va a hacer, más hierran, más meten la pata, con lo cual baja la fiabilidad, ¿no? Bien. Pruebas psicotécnicas, y aquí está en rojo porque aquí entramos ya en el yuyu, ¿no? Aquí entramos en el yuyu. Pruebas psicotécnicas, ¿qué son? Como dice aquí, mide características psicológicas, es decir, de las personas. Vale, ¿cuáles son las pruebas psicotécnicas? Cuando hablamos de pruebas psicotécnicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues básicamente a dos cosas, a aptitudes y a personalidad. ¿Vale? Las aptitudes, la aptitud mental general, la inteligencia, tiene como fiabilidad 0,83 y de validez va de 0,39 a 0,74. Fíjense ustedes, de 0,39 a 0,74. El umbral era 0,31. ¿Cuándo da 0,39? ¿Por qué da 0,39 y 0,74? ¿Cuál es la variable que cambia? La que en unos casos es una validez más baja, siendo buena, y en otros es altísima. La complejidad del puesto de trabajo. Es decir, la validez de la inteligencia es más alta en aquellos puestos cuya complejidad es muy alta. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver lo listo o lista que sea la persona. ¿Por qué? Porque se enfrenta a situaciones que están poco estandarizadas, que le exigen inventar el procedimiento cada vez que se pone a ello. Y en ese caso, la inteligencia está constantemente convocada. Por lo tanto, es más discriminadora en el proceso selectivo. Entonces, vamos a poner una prueba de inteligencia. ¿De acuerdo? Esto está en la red, ¿eh? Si ustedes tienen invitados a casa y no se van, pásenle esta prueba, se van enseguida. Entonces, por ejemplo, esta. A ver, dígame, ¿cuál es? La 2. Siguiente, ¿cuál es? ¿Ya dudan o qué? La 6. Bien. Y así se va haciendo cada vez más complejo. Y al final, tú vas haciendo, puedes tardar, porque no estás seguro, ¿no? La cosa se va complejizando. Y al final, en función de cuántos aciertos, cuántos errores y cuánto tiempo has tardado, te da cuál es tu nivel de inteligencia, ¿no? No es mala, ¿eh? No es mala. Es bastante. Pero lo que quiero es que hagan el siguiente ejercicio. ¿Por qué? ¿Cuál es? Si hay 4 y les dan 6 opciones,
¿Cuál es la razón por que ustedes eligen la correcta o no? ¿Qué mecanismo cognitivo tienen ustedes en la cabeza para llegar a identificar la correcta? A ver, lo que hacen es que en las tres de arriba identifican una ley y mediante esa ley predicen, ¿vale? ¿Y qué era el acto inteligente? La forma no estandarizada de resolver un problema. ¿Cómo se resuelve un problema de forma no estandarizada? Identificando la ley que subyace en el tema, en lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que hace una persona inteligente, aprende rápido y se adapta rápido. ¿Qué es lo que aprende? La ley. ¿Por qué? Porque predice mejor. El que más sabe es el que mejor predice, ¿no? Luego, el acto inteligente es un acto cognitivo de identificación de la lógica que subyace al problema. Y aquí se ve, ¿no? ¿Qué característica tiene además esta prueba? Que no es cultural. ¿Importa que sepan muchas lenguas? ¿Importa que tengan mucho conocimiento? No, lo que importa es la parte de la inteligencia que hace la asociación entre estímulos, ¿vale? Lo que es un motor de inferencia en un ordenador, lo que hace ¡pra! Y de repente identifica rápido. Y hay gente, según si avanzáramos en esta prueba, cada vez la lógica sería más difícil y nos costaría más identificarlo. Por eso, según vamos avanzando, lo hacemos bien en menos tiempo, más listos. ¿Más listos respecto de qué? Respecto de lo que cuesta a la mayoría de la gente. Respecto de los baremos que nos da la población de nuestra cultura y nuestro ámbito y nuestra edad, ¿de acuerdo? Entonces, en función de esa comparación, nos dan un determinado coeficiente intelectual, ¿vale? Pero volvamos a esto. Si ustedes tienen que seleccionar personas de niveles altos, por ejemplo, en una estructura jerárquica típica de la administración hay un nivel político que es el que se encarga, en teoría, de la estrategia, ¿no? Que es el que dice a dónde. Y luego estamos los demás que decimos cómo vamos a aquello que ha decidido el a dónde, ¿no? Bien, ya digo que esto es a veces, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dicen a dónde hay que ir, se supone que nosotros tenemos que, si somos jefes de servicio, tenemos que idear el camino por el cual vamos a llegar allá. O si en una situación no está estandarizada, es novedosa y tenemos que inventar la forma de proceder, tenemos que hipotetizar una forma de actuar que va a resolver algo. Luego, el nivel de inteligencia que se nos pide, o que se pide a los niveles altos, que deben de estructurar y generar criterio, es más alto. ¿De acuerdo? Que aquella persona que se le dice lo que debe de hacer y cómo debe hacerlo, y que está estandarizado, y se le pide que haga esto muchas veces, ¿no? Cuyo nivel de complejidad es más baja. Esto es exagerando, ¿eh? Porque la vida real no es así tampoco. Hay mucha gente que está al nivel es alto que no hace más que hacer lo mismo todo el rato y muchas veces, ¿no? Y hay gente que está abajo que pasa de hacer eso muchas veces y que de repente te aporta grandes cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque cada uno tiene su circunstancia. Yo conozco una persona que se presentó a subalterno que era ingeniero informático. Y como se aburría, pues diseñó una base de datos con la que un colegio andaba fenomenal. Cuando fuimos con un análisis de puestos, nos dijo que diseñaba bases de datos. Y le dijimos, ¿cómo que diseñas bases de datos? Tú a mí me has dicho que ponga lo que hago, ¿no? Pues yo hago esto. Y le dijimos al director del instituto, ¿pero cómo que hace bases de datos? Ya lo creo. Y ya le puedes reconocerle, porque sin este yo estoy perdido. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasaba? ¿Por qué se había metido? Porque quería entrar abajo y luego ir medrando, ¿no? Ir subiendo. Y lo que hacía era se aburría y llegaba a hacer. ¿Cuál es el nivel de inteligencia que le hubiésemos pedido? 0,39. Pero tenía 0,74 o más, ¿no? Tenía muy alto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que nos pedía el director no lo podíamos hacer, porque no podíamos poner que a todos los subalternos deberían tener este nivel de inteligencia. Porque ¿qué ocurre cuando una persona está sobrecapacitada en su puesto de trabajo? Y si se aburre, ¿qué hace? Juega. No juega solo, sino juega. ¿Vale? Y entonces empiezan a hacer de pasatiempos más cosas, etcétera, y luego ya te montan un lío cojonudo. Pero bueno, personalidad. Aquí viene otro de los grandes temas de la selección, la personalidad. Personalidad es un tema que a nosotros nos come mucho el coco, porque sabemos que es muy importante, pero no tenemos forma de medirla bien. Hay algunas cosas avanzadas, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Los datos, 0,80 y la fiabilidad es de 0,35 a 0,40, que no es para echar cohetes.
Pero este dato de 0,35 a 0,40, bajo mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, es por dificultad de su medida, no por la importancia del tema. ¿Vale? Insisto en este tema. Bien, ya volveré sobre la personalidad luego más extenso. Entrevistas. ¿Qué son entrevistas? Bueno, todo el mundo sabemos que es una entrevista. Pero fíjense, una entrevista es un proceso de construcción de un juicio. ¿Vale? Si tú estás preguntando a alguien secuencialmente, lo que estás haciendo es obtener información para emitir un juicio después. Esto es muy importante, porque la entrevista en sí misma, si lo ven desde ese punto de vista, no es tanto un instrumento como un proceso. ¿Vale? Esto es importante. Bien, la convencional. ¿Cuál es la convencional? Oye, ¿a ti qué color es el que más te gusta? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Qué haces los fines de semana? ¿De qué color es tu coche? ¿Te vas a quedar embarazada? Estas preguntas, que son las típicas del mal evaluador, hay dos cosas que les informo. Una, que normalmente suelen tener los resultados a los 14 minutos de haberle empezado el entrevistador o la entrevistadora. ¿Por qué? Porque el objetivo no es tanto saber quién es tal, sino que el entrevistador o la entrevistadora se quede tranquilo respecto al juicio que debe de emitir. Y estos suelen ser los que nada más entra y dicen, yo nada más que entra, ya le tengo pillado. Tengo tal experiencia que, vamos, los pillo a la primera. Bien, pues esa, la fiabilidad es 0,50, en rojo, no es fiable, y la validez es 0,20, tampoco es válida. ¿Vale? Ese tipo de entrevistas que suelen, y se hacen todavía mucho, porque no están estructuradas ni están basadas en lo que en los comportamientos laborales relevantes del puesto cuyo objetivo estamos buscando, son malas, y además no son malas, son ilegales. Son ilegales, ¿de acuerdo? Y había que denunciarlo, pero ¿quién denuncia cuando está buscando un puesto de trabajo? ¿No? Pero debería denunciarse ese planteamiento. Bueno, convencional estructurada. ¿Qué es convencional estructurada? Que no siendo todo lo que se pregunta en relación con el puesto de trabajo, por lo menos a todos se le pregunta lo mismo y en el mismo orden. ¿Vale? En ese caso, fíjense, la fiabilidad casi llega y la validez aumenta a 0,42. Hay 21 variables, según unos estudios, hay 21 variables implicadas en un proceso de una entrevista. Son variables referidas al evaluador, referidas al evaluado, etcétera, que están mezcladas todas, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucha varianza que se está midiendo, que es por lo que yo creo que se llega al 42, que se pasa de 0,31, ¿vale? Pero ahí todavía no estamos haciendo en el siguiente paso, que es el por qué ha hecho ahora. Utilizamos el por qué ha hecho ahora porque las auténticas entrevistas, las buenas, son aquellas entrevistas en las que tú le preguntas a alguien qué ha hecho en sus puestos de trabajo, cómo lo ha hecho y qué pasó, qué le dijeron y cuáles fueron las consecuencias de sus acciones. ¿Vale? ¿Qué problema tiene esta entrevista? Que exige comportamientos previos, comportamientos laborales previos. No todo el mundo las tiene, ¿de acuerdo? No todo el mundo tiene comportamientos laborales previos. Esa es su limitación. Pero por lo menos tú le estás preguntando en una entrevista conductual estructurada, es conductual significa comportamientos laborales, estructurada a todas las personas las mismas preguntas en el mismo orden. ¿Vale? Nosotros la utilizamos durante 10 años en el gobierno vasco y tuvimos, aquí tienen, hay un artículo publicado que lo publicamos 3 psicólogos y está publicado en la revista Psicología del Trabajo de las Organizaciones y viene cómo lo hicimos, etcétera, etcétera, y cuáles fueron los resultados de fiabilidad, validez y de, digamos, de preguntándole a la gente qué es lo que le había pasado, las repercusiones de ¿cómo viene aquí? Y reacciones de justicia, ¿vale? Este dato lo tienen publicado y si no lo encuentran me lo piden y yo se lo mando, este artículo. Les voy a enseñar una entrevista diseñada por mí de letrado, ¿vale? Esta entrevista la he usado yo para seleccionar letrados de la Secretaría de Régimen, de la Dirección de Política Autonómica y Desarrollo Estatutario. La hice hace tiempo. Bien, antes de explicarles cómo era la entrevista, les cuento cómo la hacíamos, ¿no? Nosotros le preguntábamos, teníamos los datos de los análisis de puestos y a las personas que estaban desempeñando el puesto para el cual íbamos a seleccionar le pedíamos incidentes críticos. Le decíamos, cuéntanos circunstancias de este puesto de trabajo que hayan sido especialmente buenas o especialmente malas
y que sean identificadoras de un bien o de un mal hacer. Y nos iba contando cosas, ¿vale? Entonces, a partir, no sé si lo tengo por aquí, creo que no, no, lo quité. Entonces, a partir de esos incidentes críticos, yo lo que hacía era elaborar anclajes. ¿Qué eran anclajes? Anclajes eran ejemplificaciones de bien o mal hacer, ¿vale? En cada una de las dimensiones que yo había llegado a la conclusión por el análisis de puesto y con ellos, que eran las más importantes. Por ejemplo, en esta del letrado asesor tenía una que era aplicación de normativa, ¿no? Entonces, primero venía una explicación de cuál era la dimensión y luego le preguntaba, ¿a qué situación se refiere? ¿Qué normativa es la que aplicó? Vale, no le estoy preguntando cosas esotéricas, le estoy preguntando, en este caso, en una conducta concreta que me ha dicho que es cuando la aplicó, ¿cuál fue la que aplicó? ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué normativa la que aplicó? ¿Qué otras normas podía haber aplicado? Ahí lo he hecho mal. Porque no es una pregunta conductual, es una pregunta situacional. Es decir, podía haber aplicado, pero no aplicó. He perdido la verdad. ¿De acuerdo? Y cuando tú a una persona le dices que te cuente qué es lo que hizo o qué es lo que podía haber hecho, le cambia hasta la postura corporal. Porque si tú no te ciñes a lo que realmente hizo y constatas lo que realmente hizo, la persona entra en juego otra serie de variables que son las de capacidad de relación interpersonal, capacidad de hablarte, de seducirte, de mil cosas, pero que ya no está hablando de lo que hizo. Ya has perdido muchas preguntas. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Cuántas veces te solicitaron ese informe para copiártelo? ¿Cuántas veces corregiste aquello? ¿Quién tomó una decisión a partir de aquello? ¿De acuerdo? Son preguntas reales, ¿no? ¿Quién puede hablarme de esa conducta? Normalmente hacíamos preguntas de quién puede hablarme, pedirle referencias para que, no es que siempre las usáramos, que a veces las usábamos, pero siempre lo hacíamos para que se agarraran en el tema de mentir, ¿vale? Si le preguntabas, ¿quién me puede hablar de esto? Decían, hostias, pues ya ahí se paraban, ¿no? Bien, esta, por ejemplo, dimensión integridad y honestidad es mala. Yo no la mediría ahora, porque es muy difícil operativizar esto, ¿vale? Yo ahora no la mediría, yo mediría cosas que son muy comprobables, pero la hice. Y también lo traigo aquí porque de los errores también se aprende, ¿vale? Y ahora, elaborar estudios. Esta es muy fácil de mirar. ¿Por qué? Porque tú le dices, ¿qué estudio? A ver, piensa uno de los estudios que has podido realizar en los últimos 5 años. Una pregunta. Fíjate en uno que te deje bien, de los que más te guste, que has podido hacer. Piensa. Porque las personas cuando no saben qué tipo de entrevista es, dicen, ah, pues no sé, pues, ¿has hecho muchos? Ya, con esto, pues, si digo que he hecho muchos, joder. Pues, no, yo he hecho alguno, dime uno que te guste mucho, que te deje bien. Pues, hubo uno referente a un tema que teníamos que, y entonces digo, bueno, céntrate en ese, hasta que es como un escáner, ¿no? Estás con la persona, está con el escáner, y tú le estás haciendo preguntas para, de repente, pararlo, ¿no? Y dices, ¿esta? Sí. Vale, céntrate en esta. Y ahora para abajo, ¿no? ¿De qué has parado? Para abajo. Entonces le decías, ¿cuál era el estudio? ¿De qué trataba? De esto. ¿Le elaboraste un informe? Sí, le elaboré un estudio. ¿Cuántas páginas tenía? Ahí se descoloca. Porque tú dices, ¿cómo que cuántas páginas tenía? Claro, tú como estás buscando un informe concreto, a ti sí te importa cuántas páginas tiene. A él o a ella no, pero a ti sí. Porque tú lo que estás diciendo es que vas a hablarle de ese estudio concreto. ¿Y cómo estaba estructurado? A ver, dime cuáles eran sus partes. Bueno, pues primero tenía una introducción, luego tenía, yo qué sé, pues hablaba de la normativa que iba a utilizar. ¿Y no diagnosticabas cuál era el estudio? Ah, bueno, sí, sí, diagnosticaba. A ver, y entonces le ibas pidiendo la estructura y cuál era la estructura realmente del estudio y digo, ¿y esto en qué se diferencia un informe? Ah, no sé, me has pedido un estudio, pero esto, yo te he pedido un estudio donde hayas generado un conocimiento que no existía, que es la diferencia con el informe, ¿no? ¿Cuántas veces tuviste que rehacerlo? ¿Cuántas veces te han citado? ¿Se ha transformado en un artículo, en una revista? ¿Cuántas referencias bibliográficas tiene? ¿Vale? Y esta era la entrevista. Y podéis decir, joder. Bueno, pues eran así, duras, muy duras. A mí me recordaba, yo no sé si conocéis, en Gales
Allá en el Reino Unido hay unas carreteras que tienen las paredes casi de como de arbusto, ¿no? Vas ahí metido. Y a mí me recordaba la imagen de esas carreteras cuando estaba haciendo las entrevistas. Bueno, pues resulta que si tú metías la pata en una pregunta y ¿cómo te hubiese gustado hacerla? Hacían, bueno, pues entonces si hubiese podido, tal, ¿no? Ya has perdido la conductualidad, has perdido la referencia del por qué hizo hará, etcétera, etcétera. Y luego el panel, la situación era que yo era entrevistador, pero tenía 3 o 4 personas al lado, evaluando, observando y puntuando en función de los anclajes que ya se había puesto para cada una de las, que era esto, para que veáis. Esto era lo que la introducción, se grababa, la entrevista se grababa y yo les decía, pues vamos a grabar por varias razones. La primera, para que en el caso de que no estéis de acuerdo con la puntuación, el diseño de la entrevista, las respuestas, el anclaje y la grabación, una tercera persona evalúe, ¿de acuerdo? Y porque en el caso de que le vengan mal dadas, para que un juez evalúe, ¿vale? Con todo este tema. Entonces, ¿qué decían? Pues que sí, porque además estaban en una entrevista que se estaban jugando un puesto que te va a decir que no, no quiero que me grabes. Si me llega a decir no quiero que me grabes, pues no lo grabamos. Pero quien pierde posibilidades de ser son las propias personas, con lo cual nunca tuvimos casos de que no, que nos dijeran que no. Esto fue muy importante por varias razones. Primero, porque fuimos a los jueces y a los jueces les decimos que les grabábamos y además les enseñamos cuáles eran los procesos de diseño de la entrevista con el análisis del puesto, los incidentes críticos, la grabación y la fiabilidad medida y los jueces nos dijeron que ok, excepto uno que antes del final nos dijo que la entrevista tenía unos dotes de subjetividad de no sé qué, no sé cuántos. Bueno, recurrimos al Supremo y ganamos en casación, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta entrevista tiene jurisprudencia de que sí. Bien, entonces, esta era la hoja que tenía el entrevistador cuando estaba preguntando. Aquí se toman notas, aquí se toman las referencias de quién me puede hablar de esto y estos eran los anclajes. Y la puntuación era de 1 a 5, ¿vale? Entonces, vas tomando las notas y vas tomando. También, si alguien está interesado en este tipo de cosas, me las puede preguntar. Yo le mando le mando teoría sobre el AECE, le mando el artículo y le mando algún diseño, porque estas ya no las estamos usando. No es porque no las estemos usando, porque no las necesitemos, porque es que ahora la circunstancia de los procesos de concurso, digamos que los directivos no han querido servir con este planteamiento. Si nos pusiéramos a qué queremos hacer, pues a lo mejor las haríamos, pero bueno, no las hacemos, la verdad. Bien, perdón. Aquí. Vamos a ver los datos que tienen. Fiabilidad 0,85. Estos son ya estudios propios, ¿eh? Validez del desempeño general, 0,51. Validez del desempeño de tarea, 0,62. Es decir, el desempeño general es cuando juntas estos dos, en la tarea y el contextual. ¿Se acuerdan ustedes del contextual? Era en aquel que era la iniciativa, la vinculación con la organización, el desempeño más allá del puesto. Pues eso ven que no lo mide muy bien. ¿Por qué? Porque el predictor del desempeño conductual es la personalidad y esta entrevista no mide personalidad, mide desempeños de tarea. Por eso es el valor más alto, ¿de acuerdo? Pero claro, lo que la mayor parte de la gente entiende por entrevista no es esto, porque esto en realidad es un desempeño previo, es una evaluación del desempeño del trabajo previo de las personas y por eso tiene este valor tan alto, ¿vale? Bien, personalidad. Aquí, esta es la madre del cordero. ¿Qué dice? ¿Cuál es la definición de personalidad? Dice, predisposición heredada y aprendida. Bien, ¿cuánto de la personalidad se hereda? Cerca del 50%. Eso que dicen entonces, es igualito que su padre este, ¿no? Esto es típico. O de su madre. Hay estudios de genética al respecto y distintos factores tienen más de uno de otro, ¿vale? Pero bueno, eso por las curiosidades, pero hay dos características, la de estado de personalidad, que son normalmente los aspectos patológicos, que es lo que se llama el estado. El estado es una circunstancia de personalidad que puede ser permanente o no, que es clínico y que son patológicos, ¿vale? El 5% de la población está loca, ¿vale? Lo habrán notado en algún caso, ¿no? Entonces,
Esto no solemos medirlo, excepto para entrar a la policía, para gente para llevar armas, que es la que se suele utilizar, medidas de estado de personalidad, algunas pruebas que son clínicas. ¿Qué característica, cuál es el hecho diferencial respecto de la personalidad en otros casos? Pues que en este caso no hace falta hacer análisis de puestos, porque tú a un psicópata no lo quieres, no te hace falta saber análisis de puestos, cuáles son sus comportamientos, simplemente lo desechas, ¿no? Lo que los ingleses llaman el screen out, fuera, ¿no? No hace falta identificar comportamientos laborales relevantes. Y luego está el rasgo, las de rasgo. Bueno, hay 5 factores de personalidad que se traducen en estos 30 rasgos. Fijaros, la estabilidad emocional, que son individuos tendentes al malestar psicológico o no, la estabilidad emocional, cuando una persona tiene estabilidad emocional muy alta, ya le puedes decir lo que sea, es que le da igual, ¿no? Y cuando tiene la estabilidad emocional muy baja, le miras raro y dice, ¿qué? Te ha mirado raro. Entonces ya se vienen abajo, ¿no? Entonces, estos rasgos que les pongo aquí, los 30, los pongo en rojo o en azul, puesto que estos son los perfiles del liderazgo, ¿vale? O sea, la característica de la personalidad es que hay veces en que factores del mismo rasgo son muy buenos en positivos y muy malos en negativo para desempeñar conductas de liderazgo. Porque el elemento esencial del liderazgo no es la inteligencia, es la personalidad. De tal manera que el 80% de las personas tenemos los mimbres para ser buenos líderes, pero solo el 8% en el orden correcto. Una pena. Bueno, pero entonces, ¿cómo se traduce eso en estos rasgos de aquí? Miren, por ejemplo, vulnerabilidad, muy malo. Resistencia a la crítica, buenísimo para ser líder. Te van a poner verde, me da igual, ¿no? Otro, extroversión, espíritu gregario, muy malo para ser líder. Dominancia, muy bueno. ¿Ven? Los dos polos. Luego, la característica de la personalidad, que además dificulta también su medida, es que los valores extremos son malos y los muy extremos por abajo también son malos. Por ejemplo, la amigabilidad, que es uno de los factores, ¿no? El valor extremo de la amigabilidad es el baboso, ¿no? Y el valor extremo negativo de la amigabilidad es el ruin. Es ese que te has pasado toda la tarde cocinando para hacer una cena y cuando cena te dice, estás al lado, ¿no? Entonces, de estos conocerán. Pues los dos extremos son negativos. Entonces, ¿dónde se queda el valor correcto? Este es otro de los problemas que tenemos para la medida. Porque si fuera todo bueno, pues ya está, el que más tenga mejor, ¿no? Pero no. Y luego además hay otra cosa, que los puestos varían en su perfil. Uno puede necesitar más de una cosa y menos de otra, ¿vale? Aquí les estoy, pero para que sepan que hay 30 rasgos, porque son normalmente 6 por cada uno de los 5 factores, ¿no? Apertura a la experiencia, esto está bastante relacionado con la innovación. Hay gente que le gusta innovar aunque no le haga falta, ¿no? Que esto también es típico y se suele ver bastante en las redes, ¿no? Innovar, innovar, innovar. Hay que innovar como sea, o sea. Entonces, ya, pero si no tienes ningún problema, si todo lo que tienes, todos los problemas que tienes los tienes resueltos, ya, pero va a venir una cojonuda y tal, hay que innovar. Entonces, eso también tiene mucha relación en la innovación con la personalidad. La gente que tiene la apertura a la experiencia muy alta, pues, bien, vamos a seguir luego más con más cosas. Lo que les he explicado, la personalidad predice más el desempeño contextual. Estructura de la personalidad, los 5 factores, se los explico. ¿Qué es el factor conciencia? Una persona con un factor conciencia alto normalmente es una persona que acaba lo que empieza, es puntual, es ordenada, es alguien que es fiable, confiable, puedes fiarte de esa persona, etc. Hay un libro que decía, déjenme media hora en el cuarto de una persona y le diré cuál es su personalidad, ¿no? Yo a un hijo mío le suelo decir, como tengo la cabeza como el cuarto, vamos, daos, ¿no? Normalmente son puntuales, les encargas un trabajo y puedes desentenderte, ¿de acuerdo? Ahora les voy a decir cuáles son los valores de cada uno. La estabilidad emocional ya se lo he explicado, la amigabilidad también se lo he explicado exageradamente, la extroversión, facilidad para relaciones, dominancia, asertividad, actividad, locuacidad y optimismo, toda la energía hacia afuera, ¿vale? Todo hacia afuera y necesitan contacto social y necesitan tener personas a las cuales dominar, ¿vale? Y ejercer una influencia de poder. Entonces, la extroversión es una de las características típicas de los líderes.
Y contra lo que suele ser la opinión general, este factor de conciencia no suele ser alto en los líderes. No ocurre mucho. Hablan mucho. Y tienen la estabilidad emocional muy alta. Y la apertura a la experiencia tampoco es alta. Eso es para otra clase. Pero el perfil de los líderes también es quebrado. También tiene más o menos de determinadas características. En estudios bastante serios, ¿eh? Hechos con muchos líderes y entre ellos en el estudio que yo estudié con todos los presidentes norteamericanos que había habido hasta la época del estudio ese. Datos de la personalidad. ¿Qué predice y cuánto? Bien, cuando yo digo este señor, este que es muy conocido mío, que está de la Universidad de Santiago, este señor que era el puñetero amo, y lo pongo en rojo porque se ha jubilado y desde que se ha jubilado no hace más que fastidiarnos los datos, porque nos está corrigiendo todo. Pero todo lo que está aquí en rojo nos está fastidiando los datos que teníamos ya claros por metaanálisis. Él ha vuelto a hacer más porque está jubilado y nos está fastidiando los datos. Pero bueno, yo por eso lo pongo en rojo. Es muy bueno, buenísimo, impresionantemente bueno. Es de los que nosotros hacemos así. Y luego están estos señores que son lo último que he encontrado, ¿vale? Entonces, estabilidad emocional, validez, 0,21. Validez para complejidad media, 0,24. Número de estudios realizados, 108. N muestra 19.000. Eso, que no leo. Para el desempeño del puesto y para el aprendizaje del puesto. Ven aquí los datos. Fíjense que el factor conciencia es el que en principio más validez tiene en todas las circunstancias. Luego, la conclusión respecto al perfil de personalidad es conciencia alta, estabilidad emocional alta y, a ver, ¿cuál será? Inteligencia. Vamos, lo que decían sus abuelas, ¿no? Que sea lista, trabajadora y limpia. Lo de siempre. Pero aquí ya con datos, ¿no? Con datos. Y hay un problema con la personalidad que tenemos, lo que se llama variancia, hay un factor sexto, que es que no está explicado, hay una cantidad de varianza que no está explicada, que es lo que llamamos el B6. El B5 son estos, y el B6 es una cantidad aquí que no se explica. Yo les digo que hay algo que no está controlado dentro de los 5, ¿vale? Luego, ¿por qué está influida? Si a ustedes le preguntan sobre rasgos de personalidad y le diferencian si es en la vida personal o es en el trabajo, contestan distinto, ¿vale? Luego hay un avance en circunstancias de contexto. Y hay también otro avance en el formato de la respuesta. Si ustedes le dicen, di esto de 1 a 5, y tú pones una puntuación de 1 a 5, es distinto que si contestas de esta manera. Formato de respuesta. Lo que se llaman pruebas ipsativas. Es decir, tú tienes que escoger en vez de graduar, ¿vale? ¿Por qué? Imaginen que uno de los problemas que tenemos con la personalidad, como he dicho, y por último, lo último es la fuente, si contesto yo o contestan por mí, ¿vale? Luego les enseñaré datos de este tema, pero se ha demostrado que hay mayor validez en perfiles de personalidad cuando contestan terceros que las propias personas. ¿Por qué? Porque el problema de la personalidad es, luego se lo explico aquí, la desea, bueno, voy a explicar los primeros y luego vuelvo a la deseabilidad social. Si tú en una oferta pública de empleo te ponen que oyes voces, ¿qué contestas? Que no. Aunque oigas, ¿no? Pones que no. Luego, hay un problema de deseabilidad social. La deseabilidad social tiene dos componentes, lo que se llama el autoengaño y el manejo de impresiones. El manejo de impresiones no es tan negativo, puesto que todas las personas en una conducta laboral modulamos nuestro comportamiento en función de la situación. Luego, eso no es tan negativo. El problema es autoengaño, es cuando te crees lo que no eres, ¿no? Dice, hábleme desde el principio. Está un tío en el psiquiatra y dice, hábleme de usted desde el principio. Pues al principio crea el mundo, ¿no? Pues esto es lo mismo, el autoengaño, que te crees lo que no eres. Bien, ¿afecta la validez el autoengaño? Globalmente considerado, no, pero sí afecta, por ejemplo, se sabe que hay 0,38 desviaciones. Por ejemplo, si tú tuvieras realmente una puntuación de 50 y engañas, te pueden dar 54. El resultado. Luego puede afectar a la prelación.
aunque no de forma muy significativa, y aunque sabemos que no todo el mundo engaña, no engañan tantos, pero sí puede afectar al orden en el que te quedas, ¿no? Bien. Hay un aspecto de los cinco factores tratados que sí tiene mucha validez, y es cuando actúan en conjunto. Vean, aunque están en disputa, pero los datos estos están en disputa, vean, la integridad, que es un aspecto muy importante para la función pública, se junta cuando juntas conciencia, amigabilidad y estabilidad emocional. Validez 0,77. Entonces, el número de estudios y el número de gente. Orientación al cliente y tolerancia de estrés. ¿Cuál es la característica de esto? Y es que los mismos factores en distinto orden, activados de distinta manera, producen constructos distintos, ¿vale? Pero la integridad es muy importante para el ejercicio de potestades públicas. Bien, vamos a estos aspectos de aquí, lo que significa cómo se forman constructos que son muy importantes para lo que nos va a venir ahora en las administraciones públicas, como por ejemplo la creatividad. La creatividad está formada por inteligencia, por el rasgo de extroversión, la dominancia, y por el logro del factor conciencia. Esto lo sabemos, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos medir aspectos como la creatividad, tenemos que pasar una prueba y de esos resultados extraer estos para hacer un determinado peso de la creatividad, para determinar cuánto de creatividad posee la persona. Y luego está lo que yo les decía, que nosotros cuando la gente hacía análisis de puestos identificábamos cuál era el perfil de personalidad de los puestos de trabajo. Lo utilizábamos esto. Hay puestos que son realista, innovador, ¿esto cuál era? Bueno, social, emprendedor y convencional, artístico. Hay 6 perfiles de personalidad, ¿de acuerdo? Entonces, en función de cuáles eran los comportamientos relevantes y en función de las circunstancias de contexto, determinábamos cuál era el perfil de personalidad más adecuado para poder hacer la selección. Nunca llegábamos, ¿por qué? Porque en el proceso selectivo no nos dejaban meter pruebas de personalidad. Pero saberlo lo sabíamos, ¿de acuerdo? No podíamos hacer pruebas de personalidad, puesto que estaban mal vistas, como tampoco podíamos hacer pruebas de inteligencia, a pesar de ser un gran predictor. ¿Por qué? Porque culturalmente estaban mal vistas y porque no se fiaban de que la gente no se entrenara. Y tenían razón, ¿vale? Porque hay mucha gente que cuando pones una prueba de personalidad la identifica, incluso en webs, en la Guayana, como nos ha pasado, y luego vienen con la prueba aprendida, porque esas sí que se pueden entrenar. Sí. No, es el orden de activación. Ante el estímulo de fuera, se activan en secuencias distintas, ¿vale? Entonces, no, o sea, por ejemplo, si ante un estímulo de cualquier circunstancia de trabajo, el orden en el que tú los actives, conciencia, amigabilidad, estabilidad emocional, te genera, da un constructo que es integridad. Digamos, eres menos susceptible de ser corrompido, ¿de acuerdo? Esto es psicología profunda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero con mucha base empírica. No es una afirmación gratuita, están muy estudiados. Estas son, nosotros no, a ver, aunque lo sabemos, no lo podemos llevar a cabo porque en las administraciones no nos dejan pasar estas cuestiones, ¿vale? Pero sobre todo los utilizamos cuando ya están dentro y tenemos aspectos de promoción o aspectos en los que queremos hacer un, o nos piden que hagamos en unas o en comisiones de servicio, sí. Nos permiten hacer para puestos altos, etcétera, miramos aspectos en ese sentido, aunque no les podemos pasar pruebas, ¿no? Pero los miramos simplemente, eso sabemos. Los aspectos de integridad son muy importantes, ¿no? Sí. Mucho de aquí, pero quisiera si hay bibliografía, algún estudio.
Tampoco lo parecía, ¿eh? Pero... A ver, la primera. Respecto de la primera, yo no conozco casos. De todas formas, las personas que son subordinadas y que van a escoger a su jefe en un proceso selectivo, mientras sean personas sometidas a un proceso selectivo con anclajes conductuales donde tienen que demostrar su puntuación, pueden ser válidas. Pero si, por ejemplo, yo utilizo una plantilla en la que meto las puntuaciones de todas las personas y me calcula la fiabilidad interjueces. Si me sale menos de 0,70 y saco una persona y pasa a 0,80, le digo, tú estás metiendo ruido. ¿Vale? Entonces, no sé si sería este el caso o no, pero sí sé que si va a ser una persona dependiente de alguien, puede estar influyéndole aspectos de me gusta o no me gusta, más allá de lo que puede ser lo que está observando. Ahora, si se somete a lo que está observando y siendo la fiabilidad alta y no añade varianza espuria, por decirlo así, ¿por qué no? ¿No? Y respecto de la evaluación 360, que creo que era lo que me estaba diciendo, ¿no? Bien, hay... yo hice un estudio con un psicólogo canadiense donde demostramos que la evaluación de 360 no aporta más que lo que es la evaluación de superiores a subordinados sobre puntuaciones de tarea medidas con referentes conductuales. No aporta, ¿vale? Lo que sí mejora es la fiabilidad. ¿Por qué? Porque hay más gente evaluando. Pero la validez no la mejoraba. ¿Vale? Entonces, sí tiene valor desde qué punto de vista, desde el punto de vista de transparencia, desde el punto de vista de que las personas han participado, desde el punto de vista de lo que es la, digamos, la gente se siente que ha formado parte de un tema, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista, desde ese punto de vista sí tiene valor, pero desde el punto de vista puramente psicométrico no le añade más. ¿Vale? Ok. Entonces, respecto de... esto ya os he explicado. Y luego, volvamos a la percepción de los candidatos. Este es un aspecto esencial dentro de lo que son los procesos selectivos. ¿Cómo le parece a la gente el proceso selectivo? Es más, esta suele ser una de las razones por las cuales se varía el diseño del proceso selectivo. Se puede pensar que en función de si va a gustar o no va a gustar a la gente o si me va a meter en líos, ¿no? En función de que hayas tratado bien o mal a las personas, ¿no? Hay dos factores fundamentalmente, lo que se llama la justicia procedimental, que es que tienen claro que todas las personas han sido tratadas de la misma manera, lo que hablábamos de la entrevista conductual, que era todas las mismas preguntas en el mismo orden a todos, la justicia procedimental, y la justicia distributiva, que es que se ve claramente que hay equidad en la decisión, ¿vale? Que la decisión ha sido justa. ¿Por qué? Porque ha habido unas puntuaciones demostrables, con fiabilidad, y por ejemplo en la entrevista que a nosotros nos venían muchas veces, yo les demostraba cuál era el esto, cuál era la respuesta patrón, cuál era la grabación, cuáles eran los anclajes y cuáles eran los puntajes, ¿no? Entonces, ahí veían que había habido equidad en la decisión y se acabó el problema, ¿no? Bien, ¿cuáles son los constituyentes de esa percepción? El primero, el nivel de información aportada, ¿no? Contenido, cantidad y acceso. Tú, mientras le enseñaras todo lo que había sido el constituyente de la medida, las personas se tranquilizaban. Luego, ¿qué posibilidades habían tenido de decir todo, de presentarse a todo, de contestar a todo? También es muy importante, ¿no? La publicidad, si había habido suficiente información, de la gente había tenido plazos, etcétera, ¿no? Y el feedback tras el proceso, si había habido una contestación, ¿no? Si tú habías dado resultados, los habías publicado, los habías puesto en un tablón, la gente había tenido posibilidades de, etcétera. Bien, y esto es más interesante. ¿Cuáles son los mejor vistos? ¿Cuáles son las pruebas mejor vistas? Los conocimientos, las entrevistas, mientras sean como las que os he contado, porque están bien vistas esas. Las pruebas de trabajo y los currículums. Bien, ahora os voy a enseñar qué fuerza tienen cada una de ellas, ¿vale? Las peor vistas, los test de inteligencia, porque a la gente no le gusta que le midan su inteligencia. No le gusta, por si acaso da tonto, pero no les gusta, ¿no? A la gente no le gusta eso. Y luego, la personalidad, las referencias, los contactos personales y la grafología, ¿vale? Estas son las peor vistas. Vamos a ver el ranking superior de las pruebas sumadas actuando conjuntamente. Fijaros, si mido inteligencia, hago una entrevista y mido los conocimientos,
No, el factor conciencia de personalidad da 0,86 de validez. Entre más uno y menos uno, ¿eh? 0,86 es muchísimo. Si sumo las tres. Y además hay un paréntesis ahí que pone 0%. ¿De qué? De solape entre ellas. Es decir, que son ortogonales, ¿vale? Miden cosas diferentes. Si utilizo inteligencia más entrevista conductual más valoración de méritos, 0,85, pero hay un 3% de solape. Esto es lo que dice la ciencia, ¿eh? No la realidad de las administraciones, ¿vale? Luego, inteligencia más entrevista más conocimiento del puesto, 0,84, 5%. Inteligencia más es el factor, la experiencia más los conocimientos del puesto, 0,76. Vamos a lo que se suele utilizar en las administraciones. Entrevista más conocimientos del puesto más las valoraciones de méritos, 0,66, pero tenemos un 43% de solape. Pues estamos volviendo a medir cosas que estamos midiendo con los otros instrumentos. Inteligencia y entrevista, 0,63. Inteligencia más prueba práctica, 0,60. ¿Vale? Esto es lo que dice la investigación. Y esto es el ranking de las pruebas ellas solas o actuando solamente dos en conjunto arriba, ¿no? Fijaros dónde están las oposiciones en las administraciones. Los conocimientos del puesto, que es 0,48. Las pruebas prácticas, que son 0,54. Bueno, este señor nos las bajó a 0,33, pero yo considero que no está mal el 0,54, y la inteligencia 0,65 no se mide, pero se mide el currículum y se mide los años de experiencia, que mide 0,10. Fíjense la edad y la grafología. La antigüedad no vale para nada. ¿Vale? Si trasladamos esto a esto, vamos a ver, que yo esto son unas tablas que yo hice para trasladar los resultados de la investigación a cómo se justificaría en pesos dentro de pruebas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Este es el dato de la validez, pone aquí una RO, porque es la validez metaanalítica, está corregida por artefactos estadísticos, por baja muestra, etcétera, está corregida toda, digamos que tiene bastante consistencia, pero como les he dicho, no se puede utilizar como porcentaje, hay que elevarlo al cuadrado. Si lo elevamos al cuadrado y lo pasamos por 100, y la transformamos a 100, nos dice qué peso tiene que tener en función de la investigación, cada una de las pruebas, para los distintos niveles retributivos. Aquí, véanse que es A1 y A2 es con niveles retributivos entre 25 y 28. ¿Cuál es la característica entre 25 y 28? Que probablemente hay jefaturas. ¿Y cuál es el hecho diferencial respecto de estos? Que hay entrevista. En cambio, en estas no hay. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la entrevista conductual, una de las cosas que sí hace bien, mejor que otras, es medir cuáles son los comportamientos de liderazgo. ¿Vale? Porque el hecho de que a una persona, cómo ha mandado en otras circunstancias, es muy buena en la entrevista. Cómo ha resuelto conflictos, cómo ha motivado, cuáles han sido los logros del grupo, etcétera, durante el tiempo en el que ha ejercido el liderazgo, son buenas preguntas para una entrevista. Y son muy complementarias a las otras. Pero esto es un ideal, ¿de acuerdo? En la mayoría de las administraciones esto no se puede hacer. Pero para que sepan ustedes cuánto peso en relación a todas tienen cada una de ellas según la investigación, ¿no? Y ahora, fíjense, aquí hemos quitado la entrevista y aquí hemos quitado ¿cuál? La inteligencia. ¿Por qué? Por el nivel de complejidad. Pero claro, cuando quitas unas, las otras se van repartiendo. Conocimientos personales y prácticas. Fíjense, la que se elimina en las agrupaciones profesionales son las prácticas de simulación. Y se quedan los conocimientos y la personalidad. Bien, y este es el cuadro resumen. Este es el cuadro resumen traducido de lo que dice la ciencia. Lo cual no significa que sea práctico. Porque en las circunstancias de las administraciones esto es muy difícil de aplicar. Pero esto es la traducción. Si quisiéramos tener una justificación, lo que se llaman pesos nominales, ¿vale? Si quieren, hacemos un descanso. No sé si os seguimos. ¿Quieren hacer? No, perfecto. Entonces, decisión selectiva. ¿Cómo se toma la decisión en selección? Vamos a ver. Normalmente, los dos sistemas que utilizan son sistemas compensatorios o no compensatorios. Los sistemas compensatorios es que una baja puntuación en una prueba se compensa con una alta en otra. Eso es lo que se llama sistemas compensatorios. Y lo que suele ocurrir
es que las primeras pruebas suelen ser muy potentes y no compensatorias, son eliminatorias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se toman las decisiones respecto de cuál es la puntuación mínima? La razón fundamental es lo que ha salido del puesto de trabajo, es decir, para este puesto es necesario e impepinable tener estos conocimientos y estas puntuaciones en este conocimiento. De 0 a 10 hay que poner un 5. Bien, puntuaciones corte. ¿Cómo son las puntuaciones corte? Si tenemos un estudio de validez predictiva, es decir, si hemos relacionado las pruebas de nuestro sistema de selección con el desempeño y nos ha dado una ecuación como esta de aquí. Este X1 es la primera prueba, X2 es la segunda prueba y X3 es la tercera prueba. Y esto de aquí, la B, la C y la D, es su peso predictivo. ¿Cuánto ha pesado su capacidad de predicción a la hora de predecir el desempeño? ¿Vale? Si, por ejemplo, me ha dado la inteligencia 0,50, los conocimientos me han dado 0,40 y la prueba práctica me ha dado 0,60. Esos serían lo que yo metería aquí. ¿Vale? Esto es una constante y esto es el valor del desempeño que me daría. ¿De acuerdo? Luego, entonces, tendría que cada una de las pruebas multiplicada por su valor predictivo, me diría cuál sería el valor del desempeño predicho, por lo cual los ordeno y ya está. Pero para eso hace falta tener el estudio este hecho, que como no tenemos evaluación de desempeño, no lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede hacer sin estudio de validez predictiva? Lo primero es que si yo tengo de todas las personas la media y la desviación típica que ha sacado, todas, yo tengo que despejar qué valor para una Z. No voy a liarme mucho. Si ustedes tienen, por ejemplo, el 5% solamente puede entrar, el 5% tiene una puntuación en unas tablas que son estas de aquí, que le dice cuál es el valor de esa Z. Como tienen la media desviación y tienen esto, despejan la X y les dice cuál es la puntuación donde se pega el corte. ¿De acuerdo? Si lo quieren hacer de un modo empírico y bien hecho, ¿no? Pero no siempre es así. Y lo que se suele hacer normalmente es, lo más tradicional es, los ordenas a todos, de mejor a peor, y dices cuántas plazas tengo y aquí pego el viaje, ¿no? Pero puede haber falsos negativos, porque hay gente que sería perfectamente válida y que tu número de convocatoria te los ha dejado fuera, con lo cual has perdido gente válida, ¿vale? En algunos casos se suele mantener la nota para otras oposiciones, lo cual es un gravísimo error. ¿Vale? A no ser que sean muy tempranas, muy próximas en el tiempo, pero normalmente eso es un error, incluso con alguna trascendencia legal. ¿Cuál es la brecha entre la investigación y la práctica? Primero, ¿por qué no nos hacen caso? Esto es la manera de hablar, ¿no? ¿Por qué no nos hacen caso? ¿Por qué hay esta brecha? La primera es porque lo que se llama la teoría institucional. Fíjense, a muchas organizaciones les importa ser visto como válido, racional y razonable por los actores sociales, no solo los sindicatos, que también. Es lo que se llama la búsqueda de legitimidad en el proceso, a la hora de diseñarlo. Entonces, en esta encuesta que se hizo en Suiza identificó cuál era el ranking de las razones por las cuales se hacían los procesos selectivos. Miren, las consideraciones legales era la primera. ¿Les suena, no? Vale. La segunda era la consideración económica, ¿cuánto me cuesta? La tercera es las reacciones de los participantes y solamente la cuarta es la validez predictiva. ¿Qué peso tienen las pruebas? La cuarta, ¿vale? Luego, yo cuando vi esto dije, claro, ¿cómo no me van a hacer caso? Si somos los cuartos, ¿no? Los cuartos en ese planteamiento, ¿no? Entonces, con las tablas que yo les he enseñado de cuánto peso deberían tener las pruebas, es un desideratum. Pero no somos las únicas razones a la hora de tomar la decisión, ¿vale? Además, con el comodín de ya aprenderán, ¿no? Pues entonces podemos hacer el planteamiento este. Bien. ¿Cuáles son los criterios para decidir el proceso selectivo? La primera, la objetividad de las pruebas. Las más objetivas, primero. Segundo, la fiabilidad y la validez, aunque en ese caso esté la cuarta. La sensibilidad de la prueba es a cuántos es capaz de discriminar. La cuarta, el punto de vista candidato y, por último, el costo de la prueba y el proceso. Se dan ustedes aquí cuenta que no hay un planteamiento, lo que dice la ciencia, que no hay un planteamiento jurídico aquí, porque para ellos jurídico es válido,
lo que es lo válido. Bien, esto era lo que yo les decía, que decía la ciencia, como era los elementos que nosotros nos tendremos que someter a la hora de juzgar la innovación, ¿vale? Y ahora voy a pasar rápido sobre cuáles van a ser las circunstancias de los puestos que selectivamente vamos a tener que seleccionar en el futuro, ¿vale? Esto ya lo expliqué, si son las 7. Por menos mal que no me han preguntado. Yo tengo que acabar, ¿no? Bueno, para acabar, voy a ir hasta. De todas formas, a ver si lo veo. Voy a ir a las conclusiones, entonces. Las conclusiones a las que yo quiero llegar son las siguientes. Bien, según todos los datos que tenemos, más todos los puestos que van a venir, los conocimientos no es que no sean válidos, pero tienen una importancia que no considero que son la que ahora mismo tienen, ¿de acuerdo? Sí considero que hay que medir conocimientos, pero su importancia es relativa. Sí hay que medirlos, puesto que hay que asegurar marcos de referencia para los puestos para los que vamos a seleccionar, pero no debemos de provocar las desigualdades que generan los grandes temarios en tiempo, en económicos, etcétera, y en consecuencias en el caso de que haya personas que no tengan ni tiempo ni dinero para llegar a, digamos, la estigmatización, ¿vale? Esa es la primera. La segunda, hay una creciente importancia de lo que se llaman competencias críticas, que básicamente es la suma de inteligencia y personalidad. Es decir, ¿con eso qué quiero decir? Que el valor de la destreza como objetivo de predicción estamos poniéndolo en duda, puesto que ya no nos importan tanto comportamientos muy concretos de predicción, sino factores de adaptación a circunstancias mucho más movibles y líquidas. ¿Por qué? Porque los puestos de baja complejidad, los puestos de auxiliares y algunos puestos de administrativos que pueden ser asumidos por máquinas o por robótica, esos puestos dentro de unos años no van a mover mucho molino. Y lo que nos van a importar son aquellos puestos donde las personas hagan cosas que no hacen los robots, como aspectos de creatividad, como aspectos de innovación, etcétera, características de ese estilo, que son distintas a lo que son puros comportamientos concretos que son predecibles, porque ya no son tan predecibles los comportamientos, ¿no? Entonces, desde ese lado se sube el factor y nos lía mucho, porque medir esos aspectos es difícil, ¿de acuerdo? Luego, yo, con todo lo que les he explicado, creo que ya, como les he dicho, hay muchas cosas que no son innovación, pero que es hacer bien, ¿vale? Y la innovación, uno de los problemas que tiene es que hay que innovar con rigor. No me ha dado tiempo, pero yo les digo, les he escrito ahí, está en el artículo, cuáles son los criterios a partir de los cuales se puede juzgar una innovación, que aumente la fiabilidad, que aumente la validez, que no genere costos importantes, que no genere litigios interminables, etcétera, que en definitiva solvente errores, ¿no? Y luego, siempre, como condición, hay que comprobar. Hay que medir el desempeño. Sin desempeño no avanzaremos nunca, ni seremos capaces de generar un algoritmo que, metiendo las determinadas puntuaciones y muchos procesos selectivos, avancemos en realmente cuáles son los predictores y sus pesos. Y por eso pongo que es hora de replantearse las oposiciones clásicas. Muchas gracias y lo siento, no he acabado. Bueno, yo seré muy rápido, tres cosas, solamente tres cosas. Primero, a los que no sois de Mataró, agradeceros que estéis aquí, la bienvenida por parte del alcalde y del equipo que estamos contribuyendo a impulsar este proyecto. Deciros que estoy muy feliz, ¿no? A veces el día a día nos hace ir a una velocidad que no somos conscientes del punto en el que estamos, pero iniciativas como estas son necesarias, no son frecuentes. Nos ha costado mucho tiempo, más de un año de trabajo, llegar hasta aquí. Muchos equipos trabajando, el Tecnocampus, la escuela y el Ayuntamiento de Mataró. Hay mucho trabajo detrás de esta propuesta.
Y yo creo que era una propuesta que en este momento no tenemos tiempo tampoco de celebrarlo mucho. Espero que la valoraremos mejor cuando acabe, pero creo que es una feina que está muy importante. Yo només tres ideas, tres cosetas y ya acabaré. La primera es que recordaba que va a haber un moment en el Ayuntamiento de Mataró l'any 2002-2003, que va a haber una otra etapa en la que también parlaban de modernización y de transformación. Y recuerdo una sesión que se va a hacer a... Bueno, no recuerdo bien dónde fue. Però va venir el Paco Longo. I en aquella sessió ens van ajuntar tots els caps de servei i a tots els directius d'aquell moment. I va fer una intervenció el Paco Longo i va haver-hi una persona, que ja s'ha jubilat, que va fer una pregunta. Va tenir l'osadia de preguntar. I preguntava la dificultat de tirar adelante projectes i sin recursos i los recursos. ¿No? I la resposta del Paco Longo va ser: "Muy bien, usted ha demostrado que ya sabe sumar, ahora demuestre que sabe gestionar". ¿No? No hubo ninguna pregunta más en aquella sesión. Però sí que és cert que crec que estem en un moment que amb la situació econòmica que tenim i amb l'etapa que ens toca viure i cap on anem, és cada vegada més necessari que a les organitzacions públiques n'hi hagi professionals que gestionin recursos, no? Que tinguin coneixement, però sobretot que tinguin aquesta capacitat de generar valor públic i d'aconseguir i apostar, bueno, i creure en el que estan fent. Una primera idea seria aquesta. L'altra és que ve una etapa de reptes monumentals. Lástima, perquè em sembla que la intervenció que nos tenia que fer el Miquel iba a entrar un poco en lo que viene del futuro, perquè ha hablado de intel·ligència artificial, o salía ahí intel·ligència artificial, los retos que tenemos por delante, en un proceso de época de cambio y transformación que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y cuál ha de ser nuestro papel. Retos de envejecimiento de las plantillas, retos, bueno, de todas las dimensiones. I per això necessitem gent preparada, perquè la cosa no vendrà de recursos. Esa de partida era, jo crec que no tornarem mai a l'època aquella de, bueno, no hace falta que fuésemos buenos, ¿no? Que con el saber sumar y restar y el pinta y colorear ens anàvem sortint, sinó que arriba una època en la que hem de tenir una certa capacitat, ¿no? D'aquesta capacitat d'innovar o de repensar o de ver la realitat d'una manera diferent per poder donar respostes diferents, ¿no? I ja per acabar, l'últim, abans ho comentàvem amb ell, que no sé si hem trigat molt o no, però el que és cert és que en aquest moment la cosa no va de modernitzar ni de millorar, la cosa va de transformar. Les organitzacions públiques han de ser diferents, perquè si no són diferents la gent un dia es cansarà i dirà que no es necessita, i si no es necessita, doncs hi ha el risc de desaparèixer. No? I això que nosaltres encara no ho veiem, ni en sectors econòmics, ni en activitats econòmiques, que ja ho hem patit, no? Ja no comprem la música igual, ja no ens relacionem igual, els nostres fills no saben ni el que és alguns dels serveis que nosaltres en teníem, que això no es posaria en perill, no? Des de la fotografia, com consumim música, els llibres, no? Com anem de viatges, etcètera, etcètera. Bueno, doncs igual resulta que si nosaltres que bàsicament intermediem, aquesta intermediació no és útil, doncs igual algú arriba un dia que diu que no fa falta renovar la gent que jubili, perquè nosaltres bàsicament el que hem d'acabar fent és desaparèixer. I davant d'això hem de tenir professionals, bons professionals, formats i que tinguin aquesta capacitat de creure en el que fan i en el sector públic i en el valor públic i que contribuïm a que això tingui sentit, no? Que los que estamos nos lo creemos, la mayoría. Bueno, gràcies, Miquel, i gràcies a vosaltres. Jo suposo, bueno, jo aniré venint perquè això em produeix molta curiositat, que sapigueu els que no sou de Mataró, que per nosaltres aquesta aposta és una aposta molt important, és una inversió que fa l'Ajuntament perquè creiem que hem d'anar a la professionalització dels equips de l'organització i aquesta és la primera edició i esperem que vinguin més, perquè aquí hi ha una part de l'equip, però són molt més i la idea és que tothom passi per aquesta oportunitat. Moltes gràcies.